La guerrilla del Che en Bolivia. Primera parte. Uno de los hechos que marcó la historia de Bolivia en el siglo XX fue la guerrilla encabezada por Ernesto Guevara el año 1967, cuyas repercusiones llevaron el nombre del país al primer plano de la prensa internacional. A casi medio siglo de esta gesta histórica, quedan muy pocos sobrevivientes que fueron actores o testigos de los hechos. La geografía difícil de la zona de la guerrilla también ha sido inclemente, y debido a la precariedad de las edificaciones, muchas de ellas han desaparecido. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y al descuido humano, hoy todavía se puede reconstruir el camino del Che y su columna en territorio boliviano. Ernesto Guevara, o el Che, como mayormente se lo conoce, fue uno de los 12 combatientes que sobrevivió al desembarco el año 1957 en las costas de Cuba, proveniente de México a la cabeza de Fidel Castro, quien tenía como objetivo derrocar al dictador Fulgencio Batista. Durante 2 años de lucha guerrillera, el Che se destacó como uno de los combatientes más efectivos, obteniendo el grado de comandante por su intervención en varias de las acciones guerreras que finalmente llevan al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Con la toma del poder, Ernesto Guevara se convertirá en uno de los dirigentes más importantes de la Revolución Cubana, junto a Camilo Cienfuegos, Raúl y Fidel Castro. El Che es actor clave en el proceso de la consolidación de la revolución. Ocupa cargos estratégicos como comandante en el Ejército Revolucionario, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria, y se convierte en portavoz de Fidel Castro en el extranjero, en misiones que lo llevan a intervenir en auditorios como el de la ONU, la Conferencia Continental de Punta del Este, Uruguay, y a entrar en contacto con líderes de las potencias socialistas, Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y Mao Zedong en China. Ernesto Guevara publica una serie de libros en relación con la economía y la política, entre los que se destaca Manual de la Guerra de Guerrillas, en las que plantea la posibilidad del triunfo de la revolución en un país a través de la creación de focos guerrilleros que tienen como función concientizar a las masas urbanas, las que desde las ciudades apoyarán a la guerrilla en el campo. Este texto se basa en su experiencia personal en Cuba, en donde el movimiento 26 de julio, que sobrevivió al desembarco, logra articular varias columnas en el campo y paralizar el país con huelgas y actos de sabotaje en las ciudades. El Che consideraba que la guerra contra el imperialismo norteamericano no tenía fronteras y pensaba que la revolución mundial debería darse creando en el tercer mundo 2 o 3 Vietnams, estrechamente unidos en una acción internacionalista. Consecuente con sus ideas compartidas por Fidel Castro, se embarca en una misión en el Congo para apoyar a las guerrillas independentistas que luchaban por lograr la soberanía de esa nación africana. Combate allí el año 1965 y se retira frustrado porque la jefatura guerrillera local tiene características tribales, carecen de noción de contenido de clase y por la baja moral de los dirigentes autóctonos de la guerrilla. De regreso en Cuba, y en medio de estrictas medidas de seguridad para burlar la vigilancia de los organismos de inteligencia norteamericanos, desde mediados del año 1966, se dedica a organizar la guerrilla en Bolivia, lugar escogido para irradiar otros frentes guerrilleros en países vecinos como Perú o su natal Argentina. Se escoge a un grupo selecto de oficiales cubanos, muchos de ellos compañeros suyos en la guerrilla en Sierra Maestra en Cuba y en el Congo. Asimismo, se entrena a militantes de la Juventud Comunista de Bolivia que estudiaban en Cuba o en la Unión Soviética. Algunos emisarios cubanos se han adelantado. Harry Villegas, Pombo, Carlos Coelho, Tuma y José María Martínez Tamayo, Ricardo, compran fincas en la zona del Alto Beni y Ñancahuazú,
posible teatro de operaciones de la futura guerrilla, eligiéndose como base central esta última en el sudeste de Bolivia. El 3 de noviembre del año 1966, el Che llega a La Paz. Ha cambiado su identidad por la de Adolfo Mena, supuesto comerciante uruguayo. Para burlar los servicios migratorios, se ha rapado la cabeza y utiliza unos grandes anteojos. Desde La Paz inicia, junto a algunos de sus compañeros, el viaje por la carretera que une La Paz con Santa Cruz, pasando por Cochabamba. En el kilómetro 12 de la carretera, antes de llegar a Santa Cruz, se desvían al sur. A las 4 de la tarde del 7 de noviembre llegan a Bapó, lugar donde esperan al segundo jeep en el que venían Jorge Vázquez y Pombo para buscar barcazas que crucen los jeeps por el Río Grande. Se detienen en Gutiérrez, donde comen, en el ahora desaparecido restaurante Derby, y esperan al segundo jeep que venía tras ellos. Luego se dirigen a Ipati y posteriormente a Lagunillas, última población por la que pasó el Che antes de llegar a Ñancahuazú. La finca de Ñancahuazú había sido comprada por Roberto Peredo Coco, la misma que sería utilizada como fachada para camuflar la organización guerrillera. Cuando el Che llegó, ya se había construido una casa con techo de calamina y un horno, y tres militantes del Partido Comunista que estaban en el proyecto guerrillero fungían como peones trabajando en labores de campo sembrando maíz. La finca estaba ubicada a 100 metros cerca de un recodo del río Ñancahuazú. La finca de la Casa de Calamina, como se la comenzó a llamar al terminar la guerrilla, fue incautada por el ejército y se derribó la precaria construcción pensando que podían encontrar dinero en sus paredes. La propiedad fue adjudicada a su actual propietario, don Lucidio Aldunate, quien la reconstruyó, pero la volvió a derribar, quedando en la actualidad algunos escombros en el lugar donde estuvo edificada originalmente. El Che construyó el primer campamento cerca de la finca, pasando por los maizales en un lugar boscoso, próximo a la senda hacia el río, vía de acceso a lugares profundos de la zona, donde se instalarían posteriormente otros campamentos, entre ellos el campamento central. Después de la llegada del Che en noviembre de 1966, fueron incorporándose los demás integrantes de la futura guerrilla en pequeños grupos traídos por Loro, Coco Peredo y en algunos casos por la propia Tamara Bunke Tania. Con el transcurso del tiempo, el Che considera que el vecino propietario de la finca, el Pincal, Ciro Algarañas Leigue, sospecha de que el grupo anda en actividades relacionadas con la cocaína, hecho que lo decide a apresurar el traslado hacia el campamento monte adentro. El Che organiza expediciones por el curso del río Ñancahuazú. A mediados de noviembre, cerca al primer campamento, construyen un túnel para guardar armas y alimentos para evitar complicaciones. El camino de acceso a la finca de Ñancahuazú pasaba por el Pincal, por lo que los guerrilleros tomaban precauciones para llegar a la Casa de Calamina, nombre que se había generalizado para denominar a la propia finca. Durante la guerrilla, la finca El Pincal fue tomada por el ejército y en sus instalaciones se refugiaron las tropas antiguerrilleras. El propietario, don Ciro Algarañás, fue procesado por un tribunal militar por supuesta colaboración con los insurrectos y al finalizar fue absuelto, aunque la finca le fue incautada. A la fecha, el actual propietario, Edil Guzmán, mantiene todavía parte de la estructura original de la construcción, la que fue varias veces visitada por los guerrilleros Loro Vázquez y Coco Peredo para comprar chanchos, gallinas y madera. A fines de noviembre, el Che y sus hombres llegan a un arroyo que desemboca en el río Ñancahuazú, por cuyo cauce deciden establecer el campamento principal. El 22 de noviembre, el Che escribe en su diario: Tuma, Jorge y yo hicimos un recorrido por el río Ñancahuazú para inspeccionar el arroyo descubierto. Con la lluvia del día anterior, el río estaba desconocido y nos costó bastante trabajo llegar al punto deseado.
Este es un hilillo de agua que tiene bien cerrada la desembocadura. Convenientemente preparada, se puede utilizar para un campamento permanente. Durante el mes de diciembre, además de las exploraciones, los guerrilleros comienzan la construcción de cuevas y túneles en lo que va a ser el campamento central, mientras se acoplan nuevos contingentes que llegan de Cuba, Perú y del propio país. El 11 de diciembre, el Che señala en su diario la incursión de un peón, Tomás Rosales, al que llama el Vallegrandino de la Hacienda El Pincal, que se ha introducido por los senderos de los guerrilleros. Crece la susceptibilidad del vecino Algarañaz respecto a las actividades en la casa de Calamina. El 12 de diciembre del año 1966, el Che, luego de una charla militar a los guerrilleros, realiza los nombramientos entre la tropa. Designa a Juan Vitalio Acuña Joaquín como segundo jefe militar, a Guido Peredo Leigue, Inti, y a Eliseo Reyes Rolando como comisarios políticos, Gustavo Machín Alejandro como jefe de operaciones, Harry Villegas Pombo, jefe de servicios, Inti, jefe de finanzas, Julio Méndez Ñato, jefe de abastecimientos y armamento, y a Octavio de la Concepción Pedraja Moro como jefe médico. El 16 de diciembre, el Che y el grueso de la tropa guerrillera se traslada definitivamente al campamento central, ubicado a 3 horas a pie sobre el río y ascendiendo por un sendero del arroyo que desemboca en Ñancahuazú, 500 metros al oeste, ubicado en la ladera del cerro, en un pequeño claro cruzado por el arroyo. En el nuevo campamento se construye un horno, letrinas, chozas rústicas que son utilizadas para pasar clases de aritmética, gramática, quechua y economía política. La formación es obligatoria durante 2 horas. También se construyen cuevas y túneles para guardar alimentos, armas y equipos. Del campamento central, hoy quedan los vestigios del horno, de los servicios higiénicos, túneles de depósitos y algunas cuevas que se construyeron sobre la propia laja. Una de las cuevas construidas para guardar la radio fue ubicada en la margen izquierda del arroyo, a una altura considerable, luego de media hora de camino empinado. El Che en su diario escribe el 25 de diciembre: Tuma y yo continuamos a la cueva del radio, que es muy difícil porque es pura piedra. El apoyo y contacto en las ciudades estaba encomendado a Tania, que desde hacía 2 años había llegado a Bolivia y había logrado infiltrarse en los círculos del poder en la ciudad de La Paz. Además de ella, la red urbana estaba compuesta por Rodolfo Saldaña, Iván Renán Montero, oficial de inteligencia cubana, que residió en La Paz hasta marzo de 1967, Loyola Guzmán, militante de la Juventud Comunista, y Humberto Vázquez, hermano del Loro Vázquez. El incipiente aparato de apoyo a la guerrilla instruyó a Mario Chávez que se instalen en Lagunillas como contacto, abriendo allí un hotel y una tienda al frente de la plaza. El Che menciona a Mario Chávez con el seudónimo de Lagunillero, quien debería ser el encargado de apoyar con información, planos y mapas. El 31 de diciembre de 1966 llega al primer campamento cerca de la finca de la Casa de Calamina Mario Monge, jefe del Partido Comunista de Bolivia, quien se había reunido en Cuba con Fidel Castro, comprometiendo el apoyo a la guerrilla que estaba iniciando el Che, y en una primera etapa instruyó a cuadros del Partido Comunista, como los hermanos Peredo, Loro Vázquez, Rodolfo Saldaña y otros, el apoyo en la adquisición de inmuebles y equipos para la guerrilla. La reunión realizada en un claro del monte, cerca a la Casa de Calamina, terminó con una posición indefinida de Monge, quien pedía dirigir las acciones mientras se desarrollasen en territorio boliviano. Esta propuesta fue rechazada por el Che, que consideraba que la lucha abarcaba un espacio más allá de las fronteras nacionales.
Monge respondió que discutiría con los militantes del partido que se encontraban en la guerrilla. Se dirigió al campamento central y en la reunión, los militantes del Partido Comunista que se encontraban en el campamento decidieron quedarse, lo que molestó a Mario Monge, quien de todas formas se quedó para participar del brindis del Año Nuevo. El Che escribe el 31 de diciembre en su diario: a las 12 hicimos un brindis en que se señaló la importancia histórica de la fecha. Yo contesté aprovechando sus palabras y marcando este momento como el nuevo grito de Murillo de la revolución continental, que nuestras vidas no significaban nada frente al hecho de la revolución. El 1 de enero de 1967, Mario Monge se retira del campamento para no volver. Informa al Che que va a renunciar a la dirección del partido, cosa que no hará, obstaculizando en el futuro el ingreso de nuevos militantes a la guerrilla con entrenamiento militar en Cuba. Esa misma fecha, el Che decide enviar a Tania a la Argentina para que realice contactos con los dirigentes de la izquierda de ese país. Monge, para influir en el Comité Central del Partido Comunista de Bolivia, denunció que la guerrilla estaba alimentada por faccionalistas pertenecientes al Partido Comunista rival pro-pekinés que lideraba Óscar Zamora, quien a su vez acusaba a las guerrillas de estar al servicio del Partido Comunista prosoviético. Diría Inti Peredo en su libro Mi lucha junto al Che: ambos dirigentes comunistas se acusaban para justificar su cobardía y su convivencia con el imperialismo. La dirección de del Partido Comunista, frente a esa situación, resolvió manifestar de que la revolución boliviana tenía que ser dirigida por los bolivianos, que considerábamos que los bolivianos estaban en condiciones de resolver sus propios problemas. El 19 de enero del año 1967, el teniente Carlos Fernández y cuatro policías llegaron hasta la casa de Calaminas en un jeep de alquiler buscando una fábrica de cocaína con fines de extorsión. Luego de revisar la casa, le llamó la atención el carburo para las lámparas. Se llevaron una pistola de Loro Vázquez, aunque dejaron el Mauser. Esta incursión se debía a la delación de Algarañaz y se ponía en evidencia lo poco seguro que era la finca para los objetivos de la guerrilla. A partir de esa fecha, se ordena una vigilancia desde las lomas a la finca El Pincal, advirtiéndose a Tomás Rosales, el vallegrandino, peón de Algarañaz, que no se acercaran a la propiedad. El 26 de enero llegan al campamento intermedio Loyola Guzmán y Moisés Guevara. La primera era miembro de la Juventud Comunista, disidente del grupo de Mario Monge, y Moisés Guevara pertenecía a la fracción del Partido Comunista pro-pekinés disidente, liderizado por Óscar Zamora. Loyola, quien causa buena impresión al Che, es comisionada como responsable de finanzas de la red urbana. Por su parte, Moisés Guevara, dirigente minero, se comprometió con su gente a integrarse en febrero. El 28 de enero se termina de limpiar el viejo campamento cercano a la finca. En los alrededores del campamento central, hacia el oeste, se habían abierto túneles y cuevas en los que se guardaban armas, alimentos, municiones e instrumentos logísticos, además de medicinas. Arroyo arriba, a unas horas de viaje, se abría un campamento auxiliar que con el tiempo se llamaría el campamento del Oso, por haberse matado en sus inmediaciones un oso jucumari. El otro campamento auxiliar sería el campamento de los monos, el mismo que se encontraba cerca del arroyo Iripití al norte, ambos conectados por los firmes en las lomas. Con la intención de preparar a la columna guerrillera a los rigores del terreno, a las privaciones de la lucha y para hacer contacto con los campesinos, el Che organiza un viaje exploratorio al norte. Deja instaladas algunas postas de vigilancia que deberían recibir a los nuevos reclutas y en su caso proteger la finca y los campamentos guerrilleros. Siguiendo el curso del río Ñancahuazú, aguas abajo,
La columna se dirige al norte en parte de los firmes y farallones montañosos y a veces transitando por el río. Pasan el río Iripití, el Saladillo y el Palmarito. En los primeros días de la travesía la mayoría tiene los zapatos destrozados. La tropa fatigada llega el 5 de febrero al Río Grande sin haber encontrado a ningún campesino. Se marcha por la ribera del río en busca de un vado, debido a que el río viene con las aguas crecidas. Y finalmente, el 8 de febrero, luego de muchas dificultades, a un kilómetro al oeste de la junta del Ñancahuazú con el Río Grande, y utilizando balsas construidas con troncos de árboles, cruzan a la ribera norte del Río Grande. Al otro lado, luego de seguir el curso de un arroyo, llegan a la casa de Honorato Rojas, a quien compran alimentos. El médico de la guerrilla atiende a los hijos del campesino de diferentes dolencias. Es célebre la foto en la que dos hijos menores de Honorato Rojas están sentados sobre las piernas del Che, mientras el padre le habla a uno de los niños para que no llore. Honorato da información sobre los caminos a seguir y se compromete a apoyar a la guerrilla. De la casa de Honorato Rojas, hoy solo quedan ruinas y rastros de los que fueron sus chacos. Los guerrilleros marchan algunos kilómetros al norte por el río Masicurí, y al enterarse que hay soldados kilómetros arriba, deciden desviarse en su ruta exploratoria para alcanzar la desembocadura del río Rositas sobre el Río Grande. Inician el cruce de las escarpadas serranías de San Marcos hacia el este. En el trayecto, los expedicionarios sufren privaciones de todo tipo y llegan al extremo de sus fuerzas. Después de varios días de travesía, se acercan por unos enormes farallones al río Rositas, bordeando el Río Grande. El 26 de febrero se produce el primer muerto, sin entrar aún en combate. Benjamín Coronado, oriundo de Potosí, hace un mal pie y cae al Río Grande, cuyas aguas están embravecidas por ser época de lluvia. El río lo arrastra, ahogándolo sin poder ser auxiliado. Al día siguiente, llegan a la desembocadura del río Rositas, cumpliendo la misión que se habían propuesto. Luego de explorar el cauce del río, por unos kilómetros, deciden retornar al campamento Ñancahuazú, para lo que construyen una balsa para cruzar el Río Grande, que sigue en crecida. El lugar elegido es el recodo del Río Grande, en donde desemboca el río Rositas. Con mucha dificultad pasa la primera balsa, en la que cruzan Antonio Sánchez Díaz, Marcos, y Darío Alarcón, Benigno, entre otros. Pero la balsa no puede retornar por la fuerza del agua, y como no estaba terminada la segunda balsa, el resto de la columna decide acampar en el lugar. Las aguas no bajaron en los días siguientes, por lo que el Che ordena a sus hombres desandar el camino por la orilla norte del Río Grande hacia el oeste, a la espera de alcanzar la desembocadura del río Ñancahuazú, para de allí, siguiendo el curso del río hacia el sur, llegar al campamento. Los primeros días de marzo, las provisiones llegan a su límite, debiendo alimentarse de cotorras, pájaros pequeños y palmitos de totaí, abundantes en la zona. El 3 de marzo, el Che escribe en su diario: a las 6 llegamos a la orilla del arroyo, donde hicimos campamento. Pero como solo teníamos dos palmitos, Miguel y Urbano, luego Braulio, fueron a buscar unos lejanos, volviendo a las 9 de la noche. Cerca de las 12 comimos el palmito y el corojó, totaí en Bolivia. Están salvando la situación. El 8 de marzo, bordeando la ribera norte del Río Grande, llegan a un lugar desde donde divisan en la orilla del frente una bomba de agua. Inti Peredo y Ricardo se lanzaron al agua simulando ser cazadores. Al otro lado, se encuentran con Epifanio Vargas, quien atiende la estación de bombeo de agua sobre el río, con la que se abastece el campamento de la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Tatarenda. Inti y Ricardo se hacen conducir hasta el campamento petrolero, en donde simulan ser ingenieros de la Universidad Tomás Frías en trabajos de exploración geológica. Se surten de alimentos
y descansan en la finca de Epifanio Vargas y su hijo a orillas del Río Grande. En la actualidad, de la bomba de agua quedan algunas viejas tuberías al lado del arroyo que desemboca al Río Grande. De la finca de Vargas no queda nada. Del viejo campamento petrolero de Tatarenda, donde se abastecieron, queda el casino y algunas construcciones de la época. Nuestra guía en esa zona, Telma Tiguayo Vaca, nos mostró el área donde llegaron los guerrilleros. El 9 de marzo, Inti y Ricardo cruzan en una balsa el río con provisiones que habían comprado en Tatarenda, informando que Marcos y su gente, parte de la vanguardia que había cruzado primero, pasaron por Tatarenda haciendo exposición de las armas que llevaban. El 14 de marzo, la columna guerrillera llega a la conjunción del río Ñancahuazú con el Río Grande y se dispone el cruce del río a la banda sur para el siguiente día. El 15 de marzo pasan 11 hombres, pero no pueden volver a cruzar la balsa debido a que el agua ha crecido. El 16 de marzo tampoco se puede cruzar el río. Se reintenta el 17 de marzo, pero la fuerza del agua arrastró la balsa, cayendo al agua Carlos Vaca Marchetti, boliviano, e Israel Reyes, Braulio, cubano. El último pudo salir a la orilla, pero el primero, que no sabía nadar, se ahogó en las impetuosas aguas. En el diario de esa fecha, el Che escribe: Carlos, hasta ese momento, era considerado el mejor hombre de los bolivianos en la retaguardia, por su seriedad, disciplina y entusiasmo. El 20 de marzo, finalmente, la columna guerrillera llega al campamento central, donde se enteran de varias novedades. Han desertado dos hombres traídos por Moisés Guevara, Vicente Rocavado y Pastor Barrera. Estos últimos llegaron a Lagunillas, donde vendieron una carabina y posteriormente fueron detenidos por el ejército. Por la delación de los desertores y las noticias del paso de gente extraña por Tatarinda, el ejército comenzó a tener certeza de la presencia de grupos armados en la zona. El Che es informado también de la detención de Salustio Choque y de un enfrentamiento que ha tenido Loro Vázquez con el ejército. Al llegar el Che al campamento central, además de los nuevos reclutas traídos por Moisés Guevara, se encuentra con Tania, Regis Debray, Danton, intelectual francés y contacto de Fidel Castro con la guerrilla, y el pintor argentino Ciro Bustos, el Pelao, quien probablemente sería el contacto de la guerrilla en Argentina. Con ellos, había retornado al campamento el peruano Juan Pablo Chang, chino, para integrarse a la guerrilla. Tania había traído a Debray y a Bustos desde La Paz, pasando por Sucre, donde durmieron en un hotel, según cuenta Ciro Bustos en su libro autobiográfico, El Che quiere verte. Esa sería la última noche que Tania dormía sobre una cama, comenta en su libro Ciro Bustos. Al día siguiente llegan en un taxi hasta Camiri, donde cenan en el restaurante El Marieta, el mejor local de Camiri, que también sería la última cena en un restaurante de Tania. A la medianoche llega Coco y los traslada en un viaje de 2 horas hasta la casa de Calamina. El restaurante Marieta sigue en pie, aunque actualmente funciona solo como hotel. Mientras estuvieron detenidos Debray y Bustos en Camiri, luego del juicio, la madre de Debray hizo arreglos para que se le lleve una vez al día comida del restaurante. El propietario, el italiano Federico Forfori, ya ha fallecido, pero sobrevive su viuda, doña Ana, quien nos comentó algunos recuerdos de esa época. Vinieron, nosotros no, había uno de ellos que parecía alemán con una chica muy bonita, que se los vio una sola vez. Y él hacía ese trabajo, tenía una pita, no sé qué cosa tenía. Después esto no se volvieron a ver. Por el resto venía así, intercalado un día así, después de cosas, pero no por mucho tiempo. Y nosotros se pensaba que era gente del cuerpo de paz. Y esa vez resultó el cuerpo de la guerrilla. Esta parte de esta no era la mesa de antes, pero en esta parte siempre en la cabecera se sentaba Tania a almorzar con su grupo. Y yo generalmente hacía mis tareas en el patio, en una de las mesas del restaurante.
y ella se acercaba, siempre miraba mis tareas, miraba qué estaba haciendo y me charlaba dos o tres cositas y después se iba. Yo tendría aproximadamente 10 años, ¿no? Por la información que recibe el Che, queda claro que la guerrilla ha sido detectada. Anteriormente la finca había sido visitada por la creencia que en ella se fabricaba cocaína. Pero lo que desató la sospecha del ejército fue el paso de Marcos y otros elementos de la vanguardia por el campamento de Tatarinda y la visita posterior de Inti y Ricardo, quienes además de comprar una abundante cantidad de alimentos, habían exhibido armas de fuego y dinero, hecho que fue contado por los trabajadores del campamento petrolero al capitán Augusto Silva, quien viajó en la misma camioneta con personal de la empresa petrolera. El capitán Silva informó al comandante de la cuarta división con asiento en Camiri, coronel Humberto Rocha, y al representante de la empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ingeniero Humberto Roca, recibiendo la orden de marchar tras las huellas de los sospechosos río arriba. Los soldados, guiados por Epifanio Vargas, trabajador de la bomba de agua de la estación petrolera al mando del capitán Augusto Silva, siguen las huellas de los guerrilleros por el río Ñancahuazú, cerca de su confluencia con el río Grande. Al no poder alcanzarlos, retornan a la carretera e ingresan por Lagunillas hasta la casa de Calamina, en donde encuentran vestigios de que sus ocupantes estaban ahí hasta hacía poco tiempo. Mientras tanto, desde Camiri se envía a otra patrulla al mando del coronel Libera Cortés, quien ingresa por Lagunillas, Yuqui y Quebrada Overa, bajando por el río aguas abajo. Salustio Choque, guerrillero boliviano, quien se encontraba llevando una carga de la casa de Calamina al campamento, es tomado prisionero por la patrulla del coronel Libera. La misma patrulla se encuentra con Loro Vázquez, quien dispara hiriendo a un soldado y se esconde en la espesura de la selva. Este sería el primer enfrentamiento armado de la guerrilla. A las 6 de la tarde, la patrulla de Silva y la patrulla de Libera se encuentran. Informan a Camiri y evacúan al herido. Con el primer choque ocurrido el 17 de marzo y la movilización del ejército por la zona, se hace imposible el retorno de Tania, de Bray y Bustos a la ciudad, por lo que el Che decide que permanezcan con la guerrilla hasta que haya posibilidad de acercarlos a un punto cercano desde donde puedan salir a los centros urbanos sin ser detenidos. El 22 de marzo, el Che ordena la ubicación de una emboscada adelante del río y envía a explorar a Orlando Pantoja, Antonio, cubano, Manuel Hernández, Miguel, cubano, y Loro, quienes son acompañados por Eliseo Reyes, Rolando, cubano. Rolando, en su diario de campaña, en fecha 22 de marzo, anota: Antonio irá con Miguel y Loro a la expedición de reconocimiento. Yo los escoltaré hasta la Loma del Avispero, a una distancia de una hora y media a pie. A la fecha, en la Loma del Avispero, sobre el río Ñancahuazú, se mantienen, sobre la faralla rocosa algo cubiertas, cientos de avisperos, tal cual estaban hace 45 años. La patrulla del capitán Silva permanece en la casa de Calamina, mientras otro contingente al mando del mayor Hernán Plata ocupa el Pincal, para luego, unidas ambas fuerzas, dirigirse el 23 de marzo río arriba en busca de los guerrilleros. A 2 horas de camino, siguiendo el cauce del río hacia el sur, la patrulla ingresa a un cañadón. Por un lado, una faralla casi vertical y por el otro, una pequeña elevación boscosa de unos 20 metros. Allí, al mando de Rolando, se había montado una emboscada con 8 hombres. A las 7 de la mañana, la patrulla de 30 soldados ingresa al cañadón y los guerrilleros abren fuego. El combate duró 6 minutos, al cabo del cual murieron 7 soldados y caen 14 prisioneros, escapando el resto. Entre los muertos está el guía Epifanio Vargas, al que los guerrilleros encontraron en Tatarinda, en la bomba de agua, y el subteniente Rubén Amézaga. Los oficiales detenidos, el mayor Hernán Plata y el capitán Augusto Silva, revelan a los guerrilleros el plan de operaciones del ejército, consistente en recorrer el río Ñancahuazú por el sur, desde Quebrada Overa, y por el norte, desde Casa de Calamina, para hacer contacto en un punto intermedio.
Asimismo, los oficiales prisioneros informan que la aviación tiene previsto bombardear el campamento central. Del choque, la guerrilla obtuvo abundante material consistente en mausers, morteros y proyectiles. El Che anota irónicamente en su diario, en fecha 23 de marzo, «El mayor y el capitán hablaron como cotorras». Al día siguiente, luego de ser curados los heridos, los prisioneros fueron puestos en libertad. A la fecha, en el área donde se produjo la primera emboscada sobre una piedra, se ha pintado una imagen del Che para señalar el lugar del combate. El 25 de marzo, en la reunión central, el Che destituyó a Marcos como jefe de la vanguardia y nombra a Miguel, Manuel Hernández, en ese cargo. En la misma reunión, el Che expulsa como guerrilleros a José Castillo Chávez, Paco, boliviano, Julio Velasco, Pepe, boliviano, Hugo Choque, Chingolo, boliviano, y a Eusebio Tapia, Eusebio, boliviano, comunicándoles que dejaban de ser guerrilleros y que mientras se decide cómo retirarlos, seguirán con el grupo, pero trabajando por la comida. En esa reunión se analizó que la gente traída por Moisés Guevara había sido mal elegida, ya que además de flojos, cobardes y poco comprometidos, eran potencialmente delatores, como ya lo habían hecho los dos hombres que habían desertado. En la reunión del 25 de marzo se bautiza a la guerrilla como Ejército de Liberación Nacional, ELN. La prensa destaca la presencia guerrillera e informa sobre el primer combate. El presidente de la República, general René Barrientos Ortuño, gobernante elegido en una pantomima democrática, pero que en realidad encarnaba una dictadura militar, anuncia que en el combate hubieron 8 muertos del ejército, heridos primero y fusilados después, y asigna 15 muertos a la guerrilla. Este tipo de informaciones distorsionadas se darían desde el comienzo hasta el final de la campaña, demostrando el poco respeto a la opinión pública por parte del gobierno. El ejército envía unidades de paracaidistas a Camiri, además de los regimientos Brown y Manchego, para reforzar a las fuerzas militares que participan en las operaciones antiguerrilleras. La Fuerza Aérea envía los aviones AT-6 hasta el aeropuerto de Choreti, para coadyuvar con el esfuerzo militar de las tropas del ejército. La zona de Ñancahuazú, donde se supone se halla la guerrilla, es motivo de permanente bombardeo y hostigamiento, acción que, sin embargo, durante todo el conflicto no ocasionó ninguna baja a los guerrilleros, debido a que siempre atacaban a kilómetros de distancia de donde estaban ubicados los rebeldes. El Che, en su diario, en fecha 28 de marzo, escribe: las radios siguen saturadas de noticias sobre las guerrillas. Estamos rodeados por 2.000 hombres en un radio de 120 kilómetros y se estrecha el cerco, completado por bombardeos con napalm. El 27 de marzo la guerrilla elabora el primer documento público, señalado como comunicado número 1, mediante el cual da a conocer los objetivos del movimiento guerrillero. Este documento se entregará luego a militares prisioneros, quienes se comprometen a su difusión. El ejército bombardea la casa de Calamina y luego la reocupa, dificultando los planes del Che de ir hasta Pinirenda en busca de abastecimiento. El 3 de abril, la columna guerrillera compuesta por 46 hombres y una mujer se dirige al norte, hacia la quebrada de Piraboy, con la intención de pasar a Pirirenda y luego a Gutiérrez a buscar medicinas y alimentos y dejar a Regis de Bray y a Ciro Bustos para que se mantengan como contactos externos a la guerrilla. Se decide que Tania se quede en la selva debido a que por la delación de los desertores y la captura de su jeep en Camiri, se la tenía plenamente identificada y ya no podría seguir actuando en la estructura de apoyo de la ciudad. Subiendo por la quebrada de Piraboy, llegan a la primera casa, en donde encargan se cocine unos puercos, mientras se toma una segunda casa, un poco más adelante, perteneciente en esa época a Chicho Otero y a su esposa Neida Pinto. La primera casa, que en esa época pertenecía a un señor de apellido López, hoy todavía se encuentra en pie, aunque abandonada. Allí los guerrilleros encontraron restos del material dejado por los militares que en sus inmediaciones habían acampado. La segunda casa donde también estuvieron los guerrilleros fue comprada por un hermano de Neida Pinto, don Gerardo Pinto, quien la derribó, aunque todavía quedan las ruinas.
A unos 50 metros de la casa, acamparon los guerrilleros en dos oportunidades, según nos lo explica don Gerardo Pinto. Ante la noticia de la presencia de tropas en la zona, los guerrilleros vuelven por la quebrada de Tiraboy hacia el Ñancahuazú, internándose por el arroyo Iripiti, donde establecen un campamento dejando una emboscada en la confluencia entre el río Ñancahuazú e Iripiti, mientras exploran una ruta libre de soldados para llegar al poblado de Gutiérrez. El 10 de abril en la mañana se produce la segunda emboscada de la guerrilla. 15 soldados que bajaban por el río Ñancahuazú caen en la emboscada armada en la entrada al arroyo Iripiti. En la acción cae el guerrillero Julio Suárez Gayol, rubio, cubano. Y por parte del ejército, el teniente Luis Saavedra y dos soldados se toman 7 prisioneros y escapan 4. Rolando ordena que se adelante la emboscada 300 metros río arriba para sorprender a las fuerzas que vinieron en apoyo del primer grupo. A las 5 de la tarde, una columna encabezada por el mayor Rubén Sánchez y 60 hombres ingresa por el río a las líneas de la emboscada y caen bajo el fuego de los guerrilleros, muriendo 7 efectivos militares, entre ellos el teniente Jorge Ayala. Quedan 5 heridos y 22 prisioneros, entre ellos el mayor Rubén Sánchez. Al día siguiente se libera a los detenidos y se le entrega al mayor Sánchez el comunicado número 1 de la guerrilla. Este comunicado se publicaría el 1 de mayo en un periódico de Cochabamba, pero no se sabe a ciencia cierta si lo entregó el mayor Sánchez o fue una filtración del documento que tenía en su poder la cuarta división del ejército en Camiri. El 13 de abril, la columna guerrillera retorna al campamento central, donde comprueban que no se han descubierto las cuevas donde se guardan las reservas de alimentos, armas y medicamentos. El 16 de abril, el Che decide que la columna se desplace al sur, hacia Muyupampa, para operar por la zona, y deja a Ciro Bustos y a Regis Debray cerca al camino a Sucre para que puedan volver a la ciudad, donde considera podían ser más útiles. Cruzan el río Iquirá, pasan por Yaqui, una propiedad abandonada por la fiebre vacuna en los años 50, y llegan al caserío de Bellavista, asentándose a un lado del río. El 17 de abril se decide que la retaguardia a la cabeza de Joaquín, Juan Vitalio Acuña, cubano, se quede en Bellavista junto a los enfermos, los 4 bolivianos licenciados de la guerrilla y Tania, quien también se encontraba con problemas de salud, mientras la vanguardia y el centro se dirigían hacia Muyupampa. Joaquín debería permanecer por la zona y esperar 3 o 4 días hasta el reencuentro. Esta separación del grupo será definitiva. Durante el resto de la guerrilla, las 2 columnas nunca más se encontrarán y durante los 4 siguientes meses, ambas tratarán de establecer contacto infructuosamente. La separación, a decir de varios autores, fue una de las causas para la derrota, meses después, de la guerrilla de Che Guevara. La guerrilla del Che en Bolivia, segunda parte. Luego de separarse del grupo de Joaquín, la vanguardia y el centro de la guerrilla al mando del Che se dirigen a Muyupampa, pasan por Iti. El 19 de abril llegan a Matagal, donde se detienen, siendo sorprendidos por la visita del periodista anglo-chileno Andrew Roth, quien dice estar buscando una entrevista con el Che. Los guerrilleros reciben con recelo al recién llegado, pero deciden solicitar que los ayude a sacar a Debray y a Bustos. Un grupo adelantado de la guerrilla, que debería ingresar a Muyupampa, se encuentra con un grupo de civiles y un policía que hacían rondas, los que se rinden sin combatir, informando que hay 20 soldados en el pueblo y gente civil armada preparada para la defensa. Che decide no tomar el pueblo y ordena
se deje en las inmediaciones de Muyupampa a Rod, Busto y Debray. Estos últimos, simulando ser periodistas, se habían rasurado y peluqueado para cambiar de apariencia. El 20 de abril, a las 7 de la mañana, el Che y sus hombres llegan a Yango, propiedad de Nemesio Carballo, que les había invitado café la noche anterior, y se quedan cerca de una aguada, comprándoles comida a los peones de la casa. A la 1 de la tarde arriban en una camioneta el cura de Muyupampa, Leo Schwartz, el corregidor Justino Corcuy y un médico de apellido Cuellar, quienes con una bandera blanca intentan mediar, pidiendo a los guerrilleros que no ingresen al pueblo para evitar derramamiento de sangre. Informan también que Debray y los demás han sido apresados. En muestra de buena voluntad, entregan unos paquetes de cigarros. Inti, quien habla con ellos, les solicita que traigan alimentos y medicamentos. A las 5 de la tarde, mientras los guerrilleros cocinaban en la casa de Ayango, aviones AT-6 bombardean la casa, hiriendo una esquirla a Ricardo José María Martínez. La casa de Ayango, propiedad de don Nemesio Carballo, ya fallecido, fue vendida y a la fecha se mantiene en el lugar, aunque remodelada. En la noche, la columna guerrillera se dirige hacia Ticucha, deteniéndose al siguiente día en la hacienda Tururumba, donde son bien tratados por Rosso Carrasco. Por la noche se dirigen a Taperillas, en el cruce de caminos Monteagudo-Muyupampa. Visitan al señor Adolfo Rodas y a su hijo Ernesto Rodas, el primero padre político de Epifanio Vargas, a quien explican las circunstancias de la emboscada en Ñancahuazú. Acampan en Taperillas y cocinan en la casa de Ernesto Rodas. Durante el día detienen varios camiones, uno de ellos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En horas de la noche se produce un encuentro con el ejército sin bajas. Los guerrilleros parten rumbo a Ticucha en el camión de Yacimientos. En la confusión del combate se pierde Loro Vázquez, quien durante días deambulará por el camino a Monteagudo. Combatirá matando a dos soldados para luego ser capturado herido y trasladado a Camiri, donde luego de ser torturado es victimado en Choreti, lanzado desde un helicóptero a la selva por la zona de Lagunillas. En la madrugada del 23 de abril, los guerrilleros, parte en caballos y otra parte en el camión, llegan a Ticucha a las 3:30 de la mañana y 3 horas después a El Mesón, propiedad agrícola del cura de Muyupampa. En El Mesón los guerrilleros acampan y envían a Benigno, Daniel Alarcón, y a Aniceto Reinaga, a buscar a Joaquín y a la retaguardia que aguardaban en Bellavista. El día 25 de abril se produce un enfrentamiento en El Mesón, en el que cae herido Rolando, Eliseo Reyes, cubano. Esto ocurre en el río, donde estaba mal ubicado, muriendo poco tiempo después, desangrado. La patrulla del ejército estaba encabezada por Perros, uno de cuyos guías murió en el encuentro. Luego del combate, la columna guerrillera inicia la retirada hacia el norte. Benigno y Aniceto vuelven con la noticia de que fueron emboscados cerca del río Ñancahuazú, por lo que no pudieron hacer contacto con el grupo de Joaquín. Las radioemisoras informan que Regis Debray está preso en Camiri junto con Ciro Bustos y Andrew Roth. Este último será liberado tiempo después por no existir indicios de estar vinculado a la guerrilla. Bustos y Debray son trasladados por un tiempo a La Esperanza, un ingenio abandonado cerca de Montero, que ha sido convertido en campo de entrenamiento por los Rangers norteamericanos que asesoran al ejército boliviano en la lucha antiguerrillera. Posteriormente, los detenidos serán trasladados a Camiri
y recluidos en el casino militar, mientras se instala un juicio ante un tribunal castrense. El 30 de abril, el Che escribe en su diario: la revista Siempre entrevistó a Barrientos, quien entre otras cosas admitió que habían asesores militares yanquis y que la guerrilla surge por las contradicciones sociales de Bolivia. A partir de fines de marzo, en las instalaciones del ingenio azucarero La Esperanza, en el norte de Santa Cruz, se entrenaba al regimiento manchego con 650 hombres. El curso de asalto Rangers estaba dirigido por una misión militar norteamericana a la cabeza del mayor Ralph Shelton, acompañado de 3 capitanes y 12 sargentos del ejército norteamericano. Por otra parte, la intromisión norteamericana calificada por el gobierno como ayuda se evidenciaba en el armamento y equipos que llegaban en grandes aviones a los aeropuertos del país y en las raciones de alimento enlatado con el que se abastecía a las tropas. A la par se tomaban medidas de seguridad en los vecinos países de Argentina y Paraguay. Este último ofreció enviar soldados para combatir a la insurgencia. El 1 de mayo, un periódico de Cochabamba publica el comunicado número 1 del ELN, causando gran conmoción, provocando la clausura del semanario y la detención de su director y de varios periodistas, los mismos que fueron liberados tiempo después debido a la presión de la Federación de Trabajadores de la Prensa. El 7 de mayo, después de una larga travesía, la columna del Che llega al campamento del Oso, donde se consumen las últimas reservas de comida. Descienden luego al campamento central y se envía una misión a buscar maíz de la casa de Calamina, hecho que no pueden concretar debido a que el ejército tiene instalado allí a un regimiento. El 8 de mayo, estando los guerrilleros instalados en el campamento central, se montan guardias en las entradas al arroyo. En la mañana, se detiene a 2 soldados que marchaban río arriba, incautándoles alimentos. Durante la tarde, algunas patrullas militares llegan a la curva del río y luego retroceden, hasta que una patrulla más numerosa, compuesta por 27 soldados, ingresó a la curva a la cabeza del subteniente Henry Laredo, iniciando los disparos. En el acto mueren el subteniente y 2 alumnos de la escuela de sargentos, los cabos Alfredo Arroyo y Luis Peláez, cayendo 10 soldados prisioneros, mientras el resto se dio a la fuga dejando sus armas. El 9 de mayo, la columna guerrillera se traslada al campamento de los Monos, o Arroyo de las Piedras, sobre el Iripití. Al día siguiente cruzan el río Ñancahuazú rumbo a Pirirenda. El 12 de mayo divisan la laguna de Pirirenda y arriban nuevamente a la finca de Chicho Otero, quien no se encontraba, quedándose la columna a cocinar un chancho. Coco Peredo pagó a los empleados de la hacienda por los alimentos y por el trabajo en la cocina, dejando por escrito un detalle de lo consumido. El 14 de mayo, en una zona denominada El Platanal, ataca la aviación, pero a 3 kilómetros de las posiciones de los guerrilleros, quienes ocultos evitan el encuentro con el ejército. En horas de la tarde, la columna guerrillera ocupa la hacienda de Pirirenda, de propiedad del médico José Santisteban, donde preparan comida y se abastecen de agua. El 17 de mayo, los guerrilleros llegan al aserradero Peña Larga, estableciendo una emboscada. El Che escribe en su diario, en fecha 20 de mayo: en conferencia de prensa, Barrientos negó la condición de periodista de Debrey y anunció que pedirá al Congreso el restablecimiento de la pena de muerte. Casi todos los periodistas y todos los extranjeros le preguntaron sobre Debrey. Barrientos se defendió con una pobreza de recursos increíble,
es lo más incapaz que se puede pedir. El 22 de mayo llegó el encargado del aserradero Peñalarga, Guzmán Robles, en un jeep destartalado. Los guerrilleros le piden que vaya a Gutiérrez a comprar provisiones, quedando su hijo Moisés Robles como rehén. Al no volver al día siguiente el encargado del aserradero, los guerrilleros levantan el campamento rumbo al río Ñancahuazú, aguas abajo, llegando a la desembocadura del arroyo Saladillo, desde donde comienzan a subir las lomas del Incahuasi. El 26 de mayo llegan a unos chacos pertenecientes a parientes de Guzmán Robles. Allí se enteran que el encargado del aserradero hizo las compras, pero cayó en manos del ejército. Luego de explorar la zona, el 28 de mayo, liberan a Moisés Robles y se dirigen hacia Caraguatarenda, poblado que toman a las 2 de la tarde, apostándose en el centro del pueblito. Allí compran víveres y cocinan en la casa de Casta Quiró, vivienda que a la fecha ha desaparecido debido a los movimientos de tierra producidos por la construcción de la carretera Santa Cruz-Camiña. La única edificación que queda de la época son las ruinas de la vieja iglesia evangélica donde estuvo parte de la tropa y que meses después cobijaría al ejército. Allí los guerrilleros detienen el tráfico y capturan 2 camiones y 2 jeeps. Suben las cargas a un camión de yacimientos petrolíferos y le piden prestado su jeep a don Pantaleón Garzón, empleado de la empresa petrolera, prometiendo devolvérselo algunos días después. A las 7 de la noche, los guerrilleros parten en el jeep y en el camión rumbo a Ipitacito del Monte. Entran a una tienda violentándolo, sacando mercancías, dejando sentado en un acta los objetos y víveres tomados, haciendo firmar en un papel a 2 campesinos como testigos y entregándoles el dinero. En la actualidad la tienda ha sido derruida y sustituida por un pequeño kinder, aunque la casa de al lado se mantiene al igual que el cupesí donde se detuvo la columna guerrillera. El Che y sus hombres parten de Ipitacito rumbo a Itaí, llegando a una casa de hacienda ubicada en las alturas. En la hacienda perteneciente en esa época a don Julio Villarruel, estaba la esposa de su hijo Jaime Villarruel, doña Elfi Tapia, profesora de la escuela de Ipitacito y dueña de la tienda que los guerrilleros habían violentado pocas horas antes. Fueron bien atendidos. Y de acuerdo al Che, al parecer este fue reconocido por la profesora. La casa de Hacienda Itaí sigue en iguales condiciones, aunque parte del granero y las edificaciones contiguas han desaparecido. El actual propietario de la hacienda nos mostró el comedor donde estuvieron los guerrilleros. Partieron hacia El Espino, arruinándose el camión de yacimientos 15 kilómetros antes de llegar al pueblito, teniendo que hacer el trayecto el resto de los guerrilleros en varios viajes en el jeep. En El Espino, toman otro camión perteneciente a la empresa petrolera que estaba trabajando en la zona, pero se empantana, debiendo continuar la marcha hacia Muchirí a pie. Excepto la vanguardia que junto a Coco Peredo se desplazaban en el jeep. Llegan a la línea del ferrocarril. Luego ingresan a un terraplén construido por la empresa de petróleo, que no tiene salida, y cerca de una intersección de caminos tienden una emboscada, en la que cae una patrulla del ejército causándole 3 bajas, entre ellos el subteniente Eduardo Velarde. El 31 de mayo, mientras se dirigían al norte, llegan 2 camiones del ejército al que también atacan con un proyectil antitanque que no explotó adecuadamente por error de Ñato. En el combate, muere el guía del ejército Alejandro Saldías. La serie de errores cometidos por el comandante de la 4ª División, coronel Humberto Rocha, dio como resultado la sustitución del mismo por el coronel Luis Requeterán, quien como primera medida lanza el denominado Plan Cintia,
que preveía un arrinconamiento de la guerrilla desde el sur del Río Grande. Mientras, desde el norte, la octava división de ejército a la cabeza del coronel Joaquín Centeno Anaya debería iniciar la presión desde el norte a fin de cercar y aniquilar a la columna guerrillera. Mientras tanto, el Che y sus hombres se retiran por las rieles rumbo al noroeste buscando las montañas. El 31 de mayo, el jeep es abandonado por falta de gasolina. El jeep, luego de unas semanas, fue recapturado por don Pantaleón Garzón, su propietario, y lo mantuvo en Camiri hasta su muerte como recuerdo del paso de los guerrilleros por Caraguatarenda. El hijo de don Pantaleón, Alejandro Garzón, nos contó que, años después, el jeep lo compró el abogado Daniel Vidal, quien lo conserva en Santa Cruz, en la actualidad, con sus partes originales. Yo supe, desgraciadamente, el fallecimiento del señor Garzón. Entonces, el año 2000, el 2001, fui de su viuda. Tiene una casa en ellos en el barrio Colón, en Camiri, pero también tiene una casa en el barrio en la salida a Santa Cruz. Fui a charlar con la señora de Garzón y le dije: señora, quiero comprar. Obviamente que ella me dijo: es un recuerdo de mi esposo, y tiene inclusive grabado, como ustedes podrán ver, el recuerdo que le tiene aquí en el capó, lo vamos a ver enseguida, de lo que él le puso, porque lo tenía como una cosa hermosa. Ábralo, por favor. Ya, doctor, me dijo, pero con una condición, y está condicionado en un documento. ¿Cuál es la condición? Que usted, ante todo, lo conserve este Willy. Yo quiero manifestarle, señor rector, de que este Willy ha venido mucha gente, inclusive de Francia. Como prueba tengo el alcalde que era de Cotoca, Ruiz Carrillo, que vino con un señor extranjero y me puso prácticamente en la mesa $40,000 para llevárselo al Willy. Obviamente que yo estaba tentado de venderlo, pero ante todo, desgraciadamente, yo soy hombre cristiano y tengo una promesa. Como usted lo ve aquí, lo tengo ahí el Willy, y no me han faltado las ofertas que quieren mucha gente comprarlo el Willy, pero yo lo mantengo el Willy y ahí está. En los siguientes días, guiados por Gregorio Vargas, campesino de la zona, la columna llega a 3 kilómetros de Puerto Camacho y de allí continúan en dirección al Río Grande, hacia el oeste. Acamparon junto al camino carretero que une Camiri y Santa Cruz, en donde instalan una emboscada. El 3 de junio, el Che escribe en su diario: a las 14:30 pasó un camión con chanchos que dejamos pasar. A las 16:20, una camioneta con botellas vacías. Y a las 17, un camión del ejército, el mismo de ayer, con dos soldaditos envueltos en frazadas en la cama del vehículo. No tuve coraje para tirarles y no me funcionó el cerebro lo suficientemente rápido como para detenerlo. Lo dejamos pasar. Una vez llegados al Río Grande, se dirigieron por la orilla sur hacia el oeste, buscando un lugar donde cruzarlo y alcanzar la desembocadura del río Rositas. El 10 de junio, en la noche, se intentó cruzar el río, pero estaba demasiado frío, por lo que se fue en busca de unas chalanas de campesinos del lugar. Mientras esperaban, se escucharon disparos que venían de la orilla del frente, los que fueron respondidos por los guerrilleros desde el sur. Ese fue el combate del Cafetal, en el que a ciegas hubo un enfrentamiento que costó la vida a un estafeta del Regimiento Trinidad bajo el mando del capitán Faustino Ricotoro. El 16 de junio, luego de caminar varios kilómetros por la orilla sur, cruzan el Río Grande a unos 3 kilómetros de la desembocadura del río Rositas. De esa forma, abandonan la jurisdicción de la Cuarta División y se internan en la jurisdicción de la Octava División con sede en Santa Cruz.
El 18 de junio se encuentran con campesinos pobladores de unos chacos, 15 kilómetros arriba por la junta del río Mosquera con el río Oscura, en un caserío llamado Morocos. Al anochecer, llegan al lugar tres comerciantes que resultaron ser policías encubiertos, armados con revólver y un fusil Mauser. Paulino Baigorria, uno de los campesinos que los había acompañado desde sus sembradíos 12 kilómetros abajo, les advirtió a los guerrilleros que los tres sujetos eran policías encubiertos, a quienes luego de descubierta su identidad, se los obligó a salir de la casa de Calixto Lino, el alcalde nombrado por los militares un mes atrás, quitándoles todas sus armas y enseres. Durante dos días en la población de Morocco, el Che se dedicó a la extracción de muelas entre los pobladores, ganándose el apodo de Fernando Sacamuelas. En Morocos no queda ninguna de las edificaciones precarias de la época, solo el cementerio, en donde se hallan enterrados gran parte de los moradores que tuvieron contacto con el Che el año 1967, entre ellos familiares de don Calixto Lino, el alcalde de la época. Un viviente del lugar nos mostró dónde estaba la casa de don Calixto, lugar donde se refugiaron los tres espías descubiertos por el Che, quedando como vestigios algunos de los árboles frutales de la huerta. Algunas casas del lugar siguen construyéndose con hojas de palmera como hace medio siglo. El 21 de junio los guerrilleros parten hacia el norte, llevando por unos kilómetros a los tres prisioneros y liberándolos luego. Los acompañaba Paulino Baigorria, quien quería incorporarse a la guerrilla y que en realidad fue el primer y único campesino en ofrecerse como voluntario en la campaña. El Che decidió que Paulino llevara un mensaje a la red de apoyo en la ciudad a fin de abrir una vía de contacto con la estructura urbana y con el exterior del que estaban totalmente aislados. Luego de caminar 12 kilómetros por el río Morocos, llegan al Cerro Durán, en cuyas faldas acampan. Esa noche, el 24 de junio, por radio, los guerrilleros se enteraron de la intervención militar en las minas de Catavi siglo XX, con 25 muertos. Los sindicatos mineros habían decidido aportar un día de salario para las guerrillas y exigían la restitución de sus sueldos, que habían sido rebajados en un 45% por el gobierno del general Barrientos. El 25 de junio, la columna guerrillera llega hasta Piraí, un caserío donde vivía una hermana de Paulino. Eligen para acampar una casa ubicada a un kilómetro del río Seco, de propiedad de don Fenelón Coca, donde vivían su hijo Saúl Coca y su esposa Yolanda Paniagua. Los guerrilleros compraron una ternera y mientras cocinaban, un grupo a la cabeza de Coco fue enviado a Florida, poblado ubicado a 8 kilómetros de Piraí, a hacer compras. Pero se encuentran con que el ejército tenía destacado 50 hombres en la población. El Che ordenó una emboscada en la orilla del río sobre el camino a Florida. En la tarde, se escucharon en la casa donde acamparon disparos. El resto de los guerrilleros se dirigió a la emboscada y se encuentran con 4 soldados muertos, a los que no se desarmó porque era todavía de día y no se sabía exactamente dónde estaban apostados los militares. Poco tiempo después, en un nuevo tiroteo, se dio orden de retirada, debido a que las condiciones del terreno no eran buenas para la defensa, al ser el lugar totalmente plano. La retirada se demoró y en el revuelo del combate cayeron heridos Pombo y Tuma. El primero en la pierna, pero no muy grave, y el segundo tenía destrozado el hígado y parte de los intestinos. Lo llevaron en un caballo hasta la casa de la familia Coca, donde fue operado, muriendo en la intervención quirúrgica. Aún ahora quedan los restos de la casita donde fue operado Tuma. Los esposos Saúl Coca y Yolanda Paniagua, que ahora viven en Florida, y cuentan las circunstancias en que fueron visitados por los guerrilleros. ¿Usted conoció
al Che Guevara en esa oportunidad? Lo conocí bien. Ahí se alojaron en mi casa. Eran menos 25. Y se pascaron esa noche. El otro día más estuvieron ahí. Y al amanecer se fueron ya a otro lugar que se llama La Tejería. Y de ahí han seguido rumbo hacia Maipata. Y al mes cabalito han vuelto a cruzar. Han vuelto por el mismo lugar. ¿Y cómo fue la muerte de Tuma? Porque eso fue la Al ir, fue. Dice que Tuma un árbol y un soldadito lo vio de lejos y lo tumbó. ¿En qué zona fue eso? ¿Cerca de su casa? En La Poza se llama, ahí, en la orilla del río. En la playa. En la playa, sí. Sí. O sea. ¿Y cuál fue el trato? A nosotros, bien, bien, todo. No. Lo que bregó fue el ejército. ¿Sí? Después ellos pedían todas las cosas y pagaban. Sí, lo bregó. ¿El ejército tomaba las cosas? No. ¿Y se llevaron presos algunos habitantes? No llevaron, porque ni ellos no podían salir lejos porque tenían miedo. Yo estaba ahí en mi casa nomás conmigo. Y en la tarde ellos llegaron con sus mochilas, diciéndome, no se asuste, señora, porque nosotros somos los guerrilleros que nos llaman, con mi hijito dos. Dos, ¿no? El grandita. Y no se asuste, me dijo, porque nosotros nos dicen guerrilleros, pero nosotros no hacemos nada a nadie. Y me pidieron ahí que lleguen a la casa, vamos a llevar a su casa a descansar, me va a prestar una aguja con hilo. Sí, pa costurar su ropa. Bueno, yo le he prestado la aguja y han costurado y se han echado a la casa, al cerco, a la pared. Y se han puesto ahí a costurar hasta que se hizo la noche. ¿Y dónde durmieron? ¿En su casa o afuera? Durmieron nomás por ahí, ¿no? Sería afuera al cerco, con canchón. Aquí era la casa y el canchón así, afuerita, como está. A la reja. Sí, ahí mi esposo llegó del campo con unas vaquitas y metió al corral. Entonces ellos se apegaron a ayudar a atajar las vacas para que y ya querían pues que le venda una vaca. Y ya, para carnear. Sí. Vendió. De dos años era la vaquilla. Pagaron su precio. Sí. Esa noche lo carnearon y no amanecieron que una cosa lo comieron. Esa noche cocinaron y les habían dado a él harto miedo porque ya llegaron con caballos, con mulas ahí, carga. Y aquí fue el disparo, lo vi de. ¿Sí? No pudieron salvarlo porque era mucho el impacto. El 27 de junio la columna emprende viaje enterrando superficialmente a Tuma en un lugar denominado Laguna Seca, ubicado a pocos kilómetros de Piraí. Los animales desenterraron el cadáver después y los militares, luego de fotografiarlo para su identificación, lo volvieron a enterrar unos metros más allá de la fosa original. El año 1996, una misión de forenses cubanos y argentinos exhumó los restos de Tuma, que junto con el cuerpo de otros guerrilleros fueron trasladados posteriormente a Cuba. El mismo día 27 de junio, la tropa guerrillera llega a Tejería para dirigirse posteriormente a Paliza, donde acampan y devuelven algunos animales que habían prestado de la familia Paniagua de Piray. En Tejería, uno de los hijos de don Tomás Aldana, que les vendió alimentos, recuerda los sucesos. Una vez cuando hubo el choque acá en Piraycito, hubo el guerrillero El Tuma, murió en ese choque, ¿no? Y después, yo creo que en la fatiga que tenían ellos, cómo traerlo el guerrillero para acá, se prestaron esos caballos y lo trajeron aquí a la casa.
los caballos después que lo enterraron al Tuma ahí en la Laguna Seca. Después de eso, claro, las monturas estaban cubiertas con sangre, con grasa. El 28 de junio el Che y sus hombres se dirigen hacia Loma Mansa, atravesándola con la ayuda de campesinos de la zona. El 30 de junio el general Alfredo Bando, jefe del ejército, anuncia a los medios de comunicación la presencia del Che en Bolivia. Ese mismo día el Che menciona en su diario que se rumorea que el loro fue asesinado y sarcásticamente en sus anotaciones del día escribe: me atribuyeron ser el inspirador del plan de insurrección en las minas, coordinado con Ñancahuazú. La cosa se pone linda. Dentro de algún tiempo dejaré de ser Fernando Sacamuelas. El 2 de julio, los guerrilleros llegan hasta el río La Piojera, al caserío de la familia de Nicomedes Arteaga, lugar conocido como Barchelón. Don Juan Arteaga, hijo de don Nicomedes, recuerda el paso del Che por esa zona ubicada sobre el río Piojera. Entretuvieron ahí nomás porque ahí lo enfocaron los soldaditos y ahí lo entretuvieron a ellos. Ellos querían bombearlo y ellos se traspusieron ahí en otra casa. Teníamos unos techos grandes, ahí se metían ellos y le mentían, le decían que mañana lo vamos a bombear, le decía mañana a las 4 de la tarde van a ser carbonizados, le decía a ellos, al mismo Che. Eso le decían los de nuestro partido, ¿no? Los soldaditos. Y ahí se cuidaban ellos y de ahí nos hacían miedo a nosotros. Cuando estén por bombear, nosotros le vamos a avisar a ustedes para que ustedes huyan de ahí. Que no estén juntos con nosotros, nos decían los guerrilleros. El mismo Che nos decía. Ya, le decíamos nosotros. A mí mucho me querían ellos. Pucha que me quería el Che. Es decir, le encargaba al final a mi papi que no me haga sufrir, que es el único hombre que es bueno de aquí, sanito. También lo pillaron a la gente de San Juan. Había 30 personas ahí en San Juan. A ese le hacían miedo. Vamos a ir a tu pueblo, le decía. Le vamos a meter balas, le decían, porque ustedes son una gente mala, le decían. Ellos pues conocían cuál era bueno, cuál era malo. De la Junta a la propiedad de su papá, don Nicomedes Arteaga, o la zona de La Piojera, ¿cuántos kilómetros hay? Hay a ver dos leguas hay, de la Junta a Barchelón, ¿no ves? Esa. Barchelón es el nombre de la propiedad. ¿Y la propiedad sigue ahora? Sigue nomás. ¿Quién lo administra? Unos hombres de allá de Alto Seco lo administran. A eso se lo vendí. Están con ganado ahorita. Hay gente ahí. ¿Y la casa sigue siendo la misma? No, ya no. Ya no hay nada. Porque él se habla de unos naranjales, ¿no? De esa zona. Sí, más antes había. Ya no hay ahora. Ya ahorita no hay nada. También pasa muchos años ya, ¿no? ¿Cuántos años hace lo que cruzaron los guerrilleros? 45, ¿no? Oh. Ahora, el Che habla también de que de la Junta se escapó la gente con sus animales y todo porque tenían miedo del bombardeo y creo que se van a las Lagunillas. ¿Usted recuerda eso? Sí. Claro, sí, ellos andaban con 7 mulas, andaban. Ellos pasaron por ahí, por Loma Mansa, por Barchelón, han salido a la Junta con sus animales, iban así. Hasta Lagunilla. Y ahí se fueron a Palermo. Y de ahí a Palermo salieron aquí a esta carretera. Salieron a Samaipata y de Samaipata vuelta volvieron y entraron al Filo. Y del Filo se han ido por Pampa. ¿Por allá? ¿Por Pampa? Sí, por el Filo para adelante. Luego de descansar un día, prosiguen viaje hacia la Junta, que está sobre el mismo río Piojera, pero atravesando una loma alta, llegando a la casa de Manuel Carrillo. El 5 de julio los guerrilleros parten junto a los pobladores que escapan por temor a las represalias del ejército, junto a bueyes, caballos y chanchos, hacia el rancherío de Lagunillas. La represión que hacía el ejército a los campesinos que vendían alimentos a los guerrilleros era dura y se llegaba, además de la tortura y el abuso físico contra los pobladores, a disponer de sus bienes sin ningún tipo de límites. La hija de don Manuel
Carrillo, doña Felicia Carrillo, nos indica el lugar donde estaba ubicado el rancho de su padre, por donde habían acampado los guerrilleros. En Lagunillas, los guerrilleros no se detienen. Según recuerda don Clemente Arancibia, quien cuando pasó el Che y sus hombres contaba con 16 años. Entonces él ha pasado, por acá ha pasado pues en la mañana nomás. ¿Pasó nomás, no? Ha pasado nomás. Más río había huerta. ¿Este es el río de Lagunilla? Sí, este es el río de Lagunilla. Ah, había huerta, entraban, sacaban frutas. Ya, ¿siembran? Sí, sembramos, estamos con 20 güey. Uno de mis hermanos más mayor, y estaba allí. Ah, no, está ahí, no se vaya. Ellos lo sí, claro, vieron dos informados, charlaron, pero ¿para qué bien? No vendían nada. Claro. Pasaron, no se quedaron, no acamparon. No se quedaron. Ellos han venido siguiendo el río, ¿no? Sí, siguiendo el río. Este río va a la Pijera. Sí, allá. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros. De Lagunillas llegan a los altos de Palermo, donde entran en contacto con los campesinos. Tomás Rosas, que el año 1967 contaba con 6 años, recuerda el paso de la guerrilla por su casa, la misma, una de las más antiguas de la zona, en donde se detuvieron los guerrilleros, está todavía en pie. En horas de la noche la columna baja a la carretera que une Santa Cruz y Cochabamba a la altura de la quebrada de Peña Colorada en Cuevas. Toman la casa de doña Fulgencia Jordán, mujer viuda que se encontraba desgranando maíz. Allí un grupo comandado por Coco Peredo detiene varios camiones. Y en uno de ellos se embarcan 6 guerrilleros. Sorprendiendo en la tranca de la entrada a Samaipata a los policías y deteniendo al teniente Juan Bacaflor, responsable de la guarnición, encañonándolo. Llegan a la escuela donde está la tropa en un número de 20 y obligan a rendirse a los soldados, uno de los cuales muere al intentar disparar contra los guerrilleros. Después, en la camioneta se dirigen a la farmacia del pueblo y piden varios medicamentos, entre los que no se encuentra ninguno para el asma que aquejaba al Che y lo paralizaba. Se retiran luego del pueblo dejando a los soldados presos a 1 kilómetro de la salida de Samaipata, en un lugar llamado Castilla. Se incorporan en Cuevas con los demás guerrilleros e inician el ascenso por la cuesta por la que habían bajado escasas horas antes hacia el Filo, camino al sur. El 10 de julio, el Che escribe en su diario: las declaraciones de Debrey y el pelado Bustos no son buenas. Sobre todo, han hecho una confesión del propósito intercontinental de la guerrilla, cosa que no tenían que hacer. Ciro Bustos había hecho mapas del campamento y de la ubicación de las cuevas y dibujado el retrato de cada uno de los guerrilleros. Por su parte, Debrey había anunciado la presencia del Che en Bolivia. A 1 kilómetro de El Filo, llegan a la casa de Aurelio Mancilla, al que lo llevan como guía en su retorno hacia el sur. El 19 de julio se envía a Coco hasta Piraí para saber si había retornado Paulino Baigorria, y es informado por la familia que el ejército estaba en busca de Paulino para fusilarlo por colaborar con la guerrilla.
Se sabría más tarde que Paulino fue detenido y se le descubrieron los mensajes siendo salvajemente torturado para morir años después víctima de la tuberculosis agravada por el cautiverio. Los guerrilleros transitaron nuevamente por Piray y Tejería, donde compraron puerco y chancaca, para luego seguir hacia el sur en busca del Río Grande, para intentar nuevamente hacer contacto con el grupo de Joaquín. Acampan en un lugar llamado Corralones, sobre las faldas del Cerro Durán. Y allí se produce una emboscada el 27 de julio, con el resultado de 4 soldados caídos. Luego los guerrilleros prosiguen la marcha por el río Suspiros, desembocando al río Rositas, y a una hora de camino de la confluencia de ambos ríos, acampan el 30 de julio. En horas de la madrugada se produce un enfrentamiento a las 4 de la mañana con el destacamento Trinidad, dirigido por el capitán Faustino Ricotoro. El grupo guerrillero se retira y en medio de la confusión caen 2 rebeldes, Raúl Quispaya, boliviano, y Ricardo, José María Martínez Tamayo, cubano. Por su parte, el ejército sufre 4 muertos y varios heridos. Los guerrilleros, después del choque, se dirigen hacia el sur, en dirección al Río Grande, atravesando la serranía de San Marcos. En el resumen del mes de julio, el Che anota cuidadosamente en su agenda que no hay incorporación campesina a la guerrilla y no se ha restablecido contacto ni con la retaguardia al mando de Joaquín ni con las ciudades. Entre los aspectos positivos, anota que la guerrilla va adquiriendo dimensiones continentales. El radiotransmisor traído de Cuba nunca pudo habilitarse porque estaba arruinado y con la precipitación de los acontecimientos no pudo adquirirse uno que les permitiera tener contacto entre sí con la red urbana y con Cuba. El transcurso de los hechos demostraría que la falta de comunicación sería fatal para la guerrilla, que, aislada e incomunicada, no pudo establecer líneas de contacto para la incorporación de nuevos combatientes y abastecimientos. El 8 de agosto la columna guerrillera llega hasta el Río Grande y de allí el Che envía a un grupo de hombres hasta Ñancahuazú a buscar medicinas en las cuevas y a otro grupo al Chaco de Epifanio Vargas, estableciendo como punto de reunión la junta con el Ñancahuazú y el Río Grande o la casa de Honorato Rojas, cerca a la desembocadura al Masicurí. En los últimos días se había sacrificado al caballo Anselmo para paliar el hambre. La guerrilla, ahora reducida a solo 22 hombres, llega a un grado de desánimo que el Che trata de revertir con una charla de orientación ideológica. La columna sigue avanzando hacia el oeste, abriéndose paso por la abrupta serranía de San Marcos, con cada vez menos alimentos y medicinas. El 14 de agosto, el Che escribe en su diario: día negro. Fue gris en las actividades y no hubo ninguna novedad. Pero a la noche, el noticiero dio noticias de la toma de la cueva a donde iban los enviados, con señales tan precisas que no es posible dudar. Ahora estoy condenado a padecer asma por un tiempo no definible. También nos tomaron documentos de todo tipo y fotografías. Es el golpe más duro que nos hayan dado. Alguien habló. ¿Quién? Es la incógnita. Mientras el Che deambulaba por el Río Grande, el grupo de Joaquín, que se había quedado en Bellavista, esperó durante 3 semanas el contacto con la vanguardia conducida por el Che. El grupo de la retaguardia contaba con 17 integrantes: Joaquín, Marcos, Braulio, Pedro, Polo, Walter, Víctor, Negro, Serapio y Ernesto. Estaban además enfermos Alejandro, Tania y Moisés Guevara, más los 4 exintegrantes de la guerrilla que habían sido expulsados y que por seguridad se los retenía, a los que se denominaba la resaca: Eusebio, Chingolo, Paco y Pepe. El grupo tenía dificultades para moverse por los enfermos y por tener en la columna a integrantes con poca capacidad combativa. La columna de Joaquín se desplaza hacia el sur,
ante el hostigamiento de las tropas que llegan por la zona de Bellavista y Ticucha. El 24 de mayo, Pepe, Julio Velasco, boliviano, intenta desertar cerca de Iti, pero es capturado por el ejército y asesinado. Una semana después, Marcos, Antonio Sánchez Díaz, cubano, y Víctor Casildo Condori, boliviano, que fueron enviados a explorar por las cercanías de Ticucha, son emboscados por campesinos armados bajo el mando del subteniente Néstor Ruiz, y al no rendirse, son muertos en combate. El grupo de Joaquín, debilitado por las últimas bajas, sigue deambulando por la quebrada del Iquirá, evitando entrar en contacto con los campesinos por miedo a ser delatados. El 8 de julio, el grupo de Joaquín choca con una patrulla militar y después de intercambios de disparos con el ejército, son obligados a replegarse hacia el norte. Al día siguiente, el 9 de julio, una fracción del ejército ataca a la columna guerrillera, abatiendo a Serapio Aquino Tudela. Joaquín ordena el repliegue hacia el poblado de Taperas. El ejército los persigue hasta allí durante 10 kilómetros, provocando el desbande del grupo, confusión que es aprovechada por Chingolo, Hugo Choque Silva, boliviano, y Eusebio Tapia, boliviano, para desertar. Siendo capturados el 23 de julio a pocos kilómetros al norte de Monteagudo por el mayor Rubén Sánchez, siendo trasladados a Lagunillas, donde son interrogados. Las declaraciones de Chingolo permitirán al ejército conocer la ubicación de las cuevas en Ñancahuazú y el estado del grupo de Joaquín. La cárcel donde los dos desertores fueron torturados se encuentra aún en Lagunillas. El 9 de agosto el ejército ubica al grupo de Joaquín en las serranías de Iñao, al este de Taperillas, produciéndose el combate en dichas alturas en la que cae Pedro Antonio Jiménez, boliviano. Reducidos a 9 hombres y una mujer, el grupo de Joaquín decide marchar siguiendo el río Frías, al norte, a donde por noticias de radio creen que se encuentra el grupo del Che. El 30 de agosto acampan a 500 metros de la casa de Honorato Rojas, cerca a un arroyo, y le solicitan ayuda para volver a cruzar el Río Grande. Honorato Rojas envía a su hijo a denunciar la presencia de los guerrilleros al puesto militar en Lajas, 30 kilómetros al norte, donde se encuentra asentado el ejército bajo el mando del capitán Mario Vargas Salinas. A marcha forzada, los militares se recorren el camino y entran en convenio con Honorato Rojas para que conduzca a los guerrilleros a una trampa. El 31 de agosto, 41 militares se ubican a ambos lados del río. A las 6 de la tarde aparece Honorato Rojas, conduciendo a los guerrilleros por el vado que les permitiría cruzar al otro lado. Una vez iniciado el cruce, el guía desaparece. Minutos después, se inicia el tiroteo, cayendo casi todos los guerrilleros. Braulio Israel Reyes, cubano, que encabezaba la columna, todavía tiene tiempo de disparar su arma, matando a un soldado antes de caer acribillado. Tania Polo Apolinar Aquino, boliviano. Walter Arancibia, boliviano. Moisés Guevara, boliviano. Joaquín Juan Vitalio Acuña, cubano, comandante de la columna, y Alejandro Gustavo Machín, cubano, mueren instantáneamente. Negro Restituto José Cabrera, peruano, se escabulle arrastrado por las aguas, y Paco José Castillo, boliviano, y Ernesto Freddy Maimura, boliviano, son detenidos. Paco, quien accede a colaborar, salva la vida, pero Ernesto Freddy Maimura, quien se negó a dar información alguna, es herido en un brazo y luego asesinado en la playa, con el consentimiento del entonces capitán Mario Vargas Salinas, quien relata así la escena: reaccioné y disparé sin apuntar. Ese fue el inicio de la emboscada, que no duró más de 3 o 4 minutos. El río se llenó de cabecitas y mochilas que la correntada llevaba río abajo.
No había previsto eso, así que había peligro de no poder recuperar los cadáveres para mostrarlos y así convencer a mis colegas y al periodismo de que lo de la emboscada había sido real. Di orden que todos mis hombres salieran a la caza y a la pesca y recuperamos 7 cuerpos. El 3 de septiembre, Negro, que había logrado escapar, llega hasta el río Palmarito, afluente del Ñancahuazú. Cansado, sin armas, es alcanzado por una patrulla militar guiada por un perro pastor alemán. Atacado por el perro, Negro mata al animal y luego es asesinado a culatazos por soldados de la compañía Toledo, de la 4ª División, encabezados por el sanitario de la misma. Luego su cadáver es trasladado a Choretí, donde es enterrado en una fosa sin nombre, como acostumbraba hacer el ejército con los cadáveres de los guerrilleros. Esta victoria del ejército, signada por la traición de Honorato Rojas, no deja de tener sus anécdotas. Cuando se informó al alto mando de la emboscada, se dijo que esta se produjo en Vado del Yeso, estando ubicado este punto sobre el río Masicurí, a unos 18 kilómetros al norte, cuando en realidad la emboscada fue sobre el río Grande. La explicación para este dato falso es que la jurisdicción de la 4ª División llegaba hasta la ribera sur del río Grande y las tropas comandadas por Vargas Salinas pertenecían a la 8ª División, cuya jurisdicción llegaba hasta la orilla norte. Al ubicarse la emboscada en las orillas norte y sur, se invadía territorio de la 4ª División, lo que generaba rivalidades por la recompensa que pagaba el gobierno por cada guerrillero muerto. En una expresión de cursilería, el capitán Vargas Salinas llamó al lugar Puerto Mauricio, nombre de uno de sus hijos, prestándose algunos historiadores a llamar así a ese punto geográfico, que en todo caso debería ser conocido con un nombre que tenga alguna trascendencia. Cuando se producía la emboscada sobre el río Grande, el Che y su columna estaba a escasos 3 kilómetros de la casa de Honorato Rojas, llegando a la misma el 1 de septiembre, un día después. Ambas columnas estuvieron a punto de encontrarse y por pocas horas no lo lograron, sellándose de esta forma el principio del fin de la guerrilla. El Che permanece en la zona de la casa de Honorato Rojas por 2 días. Honorato y su familia habían abandonado la casa horas antes de la llegada de la segunda columna guerrillera. En esta área se producen algunos enfrentamientos con el ejército. Acamparán otro par de días en la junta entre el río Masicurí y Río Grande para dirigirse luego hacia el norte, bordeando el río Grande. Al finalizar la guerrilla, el ejército se retiró de la casa de Honorato Rojas y la entregó a algunos soldados para que la habiten, pero nadie quiso ocuparla por los rumores que corrían sobre esa casa. Los chacos y lo que fue el maizal todavía se pueden divisar, aunque todo luce abandonado. Honorato Rojas fue premiado por el gobierno con un lote en la zona de Montero, a donde se trasladó, siendo ajusticiado el año 1969 por un comando del ELN por orden de Inti Peredo. La guerrilla del Che en Bolivia, tercera parte. Luego de la emboscada en el Río Grande, la suerte de la retaguardia de la guerrilla había sido sellada. El Che se enterará por radio de la noticia de la desaparición de la columna de Joaquín, aunque no le dará crédito sino hasta días después, cuando los datos brindados por los noticieros demuestran ser irrebatibles. Los cadáveres de los caídos en la emboscada de Río Grande son identificados por Paco, el único sobreviviente, y luego transportados en mulas hasta Masicurí, y de allí en camiones hasta Valle Grande, para ser exhibidos en la morgue del Hospital Señor de Malta. El cadáver de Tania, que había sido encontrado en estado de descomposición 3 días después, aguas abajo, es enterrado con honores militares en Valle Grande, acto en que participó el presidente René Barrientos. Días después, el cadáver de Tania será desenterrado y colocado en una fosa común en un terreno bajo administración militar en Valle Grande. Hoy la fosa donde estuvieron enterrados durante 30 años los caídos en la emboscada del Río Grande
es un hermoso parque recordatorio con el nombre de cada uno de los caídos. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Cuatro guerrilleros. El año 2000 fueron exhumados y llevados hasta el memorial en Santa Clara, Cuba, donde reposan junto al cuerpo del Che y los otros guerrilleros. La columna guerrillera, que ya no busca al grupo de Joaquín, se dirige nuevamente al norte. Suben del Río Grande hasta un rancherío llamado Los Citanos. Se dirigen a Alto Seco, en donde se quedan durante 2 días. El corregidor de Alto Seco, Vidal Osinaga, abandona el pueblo para ir a denunciar a los guerrilleros, por lo que el Che autoriza que se tomen víveres de la tienda de su propiedad sin pagar por los mismos, como una forma de sancionar al delator. Por la noche, en la casa de la maestra de la escuela, al frente de la plaza, se invita a toda la población a una charla que dio Inti Peredo y Che Guevara. Esta será la primera y única exposición pública que hará el Che ante los campesinos para informarle de las causas de la lucha. En la actualidad, la pulpería del corregidor sigue en pie y se la puede ver todavía en Alto Seco. La casa de la maestra ha sido derribada y en su lugar se ha erigido una posta al frente de la plaza. Los guerrilleros abandonan Alto Seco en la madrugada, pasando por el río Santa Elena, llegan a Loma Larga y el 25 de septiembre acampan en el Pugio, donde son bien recibidos por la población. El 26 de septiembre parten hacia Abra del Picacho, pueblo que estaba de fiesta y en donde son bien atendidos. Los guerrilleros prosiguen su camino antes del mediodía y alcanzan poco tiempo después La Higuera, caserío ubicado algunos kilómetros al norte que se encuentra desierto, pues los campesinos han abandonado el lugar al enterarse de la llegada de los guerrilleros. Coco Peredo se dirige a la casa del telegrafista para enterarse de las órdenes que se han recibido y encuentra un mensaje en el que el subprefecto de Valle Grande instruye denunciar cualquier presencia guerrillera. A la una, la vanguardia de la guerrilla reinicia el camino rumbo a Hawái, pero cae en una emboscada tendida por el teniente Eduardo Galindo en el Abra del Batán. En ese choque son abatidos Julio, Mario Gutiérrez, boliviano, Coco Peredo, boliviano, y Miguel Manuel Hernández Osorio, cubano, cayendo herido Benigno. El Che ordena la defensa del caserío de La Higuera, esperando que retornen los sobrevivientes de la vanguardia. Luego, en medio de una arremetida de los militares, se escapan por debajo de la quebrada en dirección al río. La escaramuza es aprovechada por Camba, Orlando Jiménez, boliviano, y León, Antonio Domínguez, boliviano, para desertar. Los que días después serán detenidos y delatarán la situación de la guerrilla, sus condiciones y el rumbo que habían decidido tomar. A unos 200 metros del lugar donde cayó la vanguardia, se ha erigido un pequeño recordatorio para los caídos en el combate. Hacia arriba quedan todavía los muros de piedra donde se ocultaron los soldados para esperar a los guerrilleros, sorprendiéndolos. Este fue sin duda el más duro golpe para la guerrilla. Se habían perdido a 3 buenos combatientes y desertaron 2. El Che en su diario anota el 27 de septiembre: nuestras bajas han sido muy grandes esta vez. La pérdida más sensible es la de Coco, pero Miguel y Julio eran magníficos luchadores y el valor humano de los 3 es imponderable. Coco, que cae en la emboscada del Batán, cerca a La Higuera. Caen los 3, Julio, Coco y Mayeco. Entonces se los encontró en una fosa en el que era el basural de Valle Grande. Y ahí encontramos los 3 del Batán, ¿no? Yo estuve presente cuando hubo que
Hubo una fractura en esta zona, sí, Coco en una época trabajó de taxista en La Paz y tuvo un choque y se fracturó esta parte, y además por los molares, etcétera, era Coco, ya definitivamente. Además, se lo encuentra con las botas que el Che anota en su diario. Coco se compró unas botas, eran las más nuevas que había. Evidentemente era él y los otros dos ya eran identificados. Los conocí desde niño y fueron para mí los referentes de siempre. Yo era el menor de todos, pero era el que me colaba como sea. A veces era un estorbo para ellos porque en las aventuras que hacían ellos de las casas, del caimanear en el río Mamoré, de ir a domar potros salvajes, por ejemplo, yo siempre trataba de colarme. Y en una de esas, Inti se rompe la muñeca por tratar de frenar el caballo que yo había montado sin saber de que era un caballo salvaje. Entonces, los valores de ellos indudablemente destacan en el conjunto de los guerrilleros, pero es destacable toda la participación de los combatientes bolivianos. El ejército ha enviado 1,000 efectivos a la zona y comienzan a converger varias unidades de la octava división, entre las que se destacan las unidades Rangers con entrenamiento antiguerrillero. Rodeados en un profundo cañón, los 17 sobrevivientes deambularán por las quebradas sin poder encontrar una salida al cerco que se ha tendido a la columna. Además de algunos que se encuentran heridos, Chino Juan Pablo Chang, peruano, está casi ciego, lo que hace que la marcha sea más lenta. La falta de alimentos, las ropas deshechas por el trajín y el agotamiento comienzan a hacer sentir sus efectos en la debilitada columna que se mantiene a punta de la firmeza de su jefe. El 7 de octubre los guerrilleros llegan a una quebrada donde había un sembradío de papas. Una vieja, doña Epifania Cabrito, que pastorea ovejas, los divisa. Se le acercan pidiéndole que no hable. En el día se dirigen Inti y algunos guerrilleros a la casa de la vieja, que está sobre un firme de la quebrada, y constatan tiene dos hijas, una postrada y una enana. Al retirarse, se le da dinero para que no hable. En la actualidad, la casa de la vieja Epifania se halla abandonada. La hija postrada y la enana han muerto. Todavía el año 1994, el productor suizo Richard Dindo obtuvo algunas imágenes de la enana y de la casa, de la que hoy solo quedan ruinas abandonadas. El Che escribe en su diario el 7 de octubre la última página. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente. Hasta las 12:30 hora en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró al cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos. De resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de La Higuera y otra de Hawái, y a unas dos de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Se sabe, sin embargo, que no fue la vieja Epifania Cabrito quien denunció al Che, sino Pedro Peña, el dueño de los sembradíos de papas, quien pasó el dato a los militares. Al amanecer, constatan que están rodeados por todos lados. El 8 de octubre se produce el último combate del Che. El capitán Gary Prado, quien comanda la compañía B de los Rangers, coordina el cerco, cerrando las salidas hasta debajo de la quebrada del Yuro y la Tusca. Hacia arriba, otras unidades cierran la posible salida. A la 1:30 de la tarde comienza el tiroteo,
que se prolongará por varias horas. Caen varios soldados y los guerrilleros a Arturo, René Tamayo, cubano, Antonio Orlando Pantoja, cubano, y Aniceto Reinaga, boliviano. El Che, que está al centro de la quebrada, decide eludir el cerco junto a Willy, Cuba, boliviano. El Che está herido en una pierna y con su arma inutilizada es capturado por algunos soldados, quienes lo conducen ante el capitán Gary Prado. Al finalizar la tarde, el Che y Willy son llevados caminando penosamente hasta el pueblo de La Higuera, a 2 kilómetros de donde sucedieron los combates. Mientras tanto, logran eludir el cerco en horas de la noche. Pombo, Harry Villegas, Benigno, Daniel Alarcón, Darío, David Adriásola, Urbano, Leonardo Tamayo, Inti, Guido Peredo, Iñato, Julio Méndez, por una parte. Por otro lado, el grupo de los heridos, compuesto por Eustaquio Lucio Galván, Chapaco Jaime Arana Campero, Moro Octavio de la Concepción Pedraja y Pablito Francisco Huanca Flores, también logran escapar. 10 de los 17 guerrilleros han eludido el cerco, lo que demuestra que pese al entrenamiento militar dado por los norteamericanos, la ineficiencia sigue campeando en el ejército de Barrientos, que había movilizado 2.000 soldados contra 17 guerrilleros. Tuvimos la información el 8 de octubre en la mañana de que había, mientras tanto, con el ingreso de mi compañía por este lado, la compañía A también había ingresado hasta Pucará y había adelantado una sección a La Higuera. Entonces teníamos todo el área controlada. Pero entre La Higuera, Abra del Picacho y el Vado del Oro, todo este sector, por ahí se suponía que estaban, pero no los podíamos ubicar. Por eso me llama el teniente Pérez, que era el comandante de este puesto de la compañía A, que estaba ahí, en La Higuera, y me dice: mi capitán, he recibido una información, acá está un campesino, Pedro Peña, nos ha traído la información de que anoche él bajó a regar su papal en la quebrada, en la quebrada del Churro, los dos nombres. Estaba regando una pequeña plantación de papa que tiene, había abierto la acequia para que se riegue, etcétera, y vio pasar 17 hombres con mochilas. Se quedó calladito, los vio pasar, esperó que amanezca y se fue hasta La Higuera a dar esta información al ejército. Entonces le digo: ya, pero bueno, ¿y usted qué va a hacer? Me dice: yo tengo apenas 20 hombres, acá no puedo hacer nada, mi capitán. Bueno, yo tengo acá en el campamento en este momento unos 40. Me voy con los 40 inmediatamente. Porque el resto de mis secciones ya habían salido a patrullar también, a buscando en otras direcciones. Así que bajé con ellos hasta la naciente de la quebrada. Pero ahí me doy cuenta que hay dos quebradas que había. Entonces digo: bueno, a Pérez le digo, usted entre por esta quebrada. Uno de los campesinos nos dice: esto se llama la quebrada del Churro. Bueno, usted vaya por el Churro. Y esta otra, que es la quebrada del Hawái, entre, ah, yo tenía un sargento conmigo, le digo: usted, sargento, entre con su sección por este lado. Y yo me voy a la confluencia de las dos quebradas, para cerrar la salida, abajo. Entonces yo bajo unos 300 metros entre las dos quebradas, y me llevo una ametralladora y un mortero 60, y 6 soldados conmigo, mi radiooperador, mi estafeta, y 6 soldados para seguridad. Entonces voy y me instalo en la confluencia, frente a la confluencia de las dos quebradas, para cerrar la salida. Y les digo, cuando ya llegué yo y me instalé, les doy la orden por radio, y les digo: inicien el registro. Comenzaron el registro, unos 400 metros que había que registrar. Inmediatamente que iniciamos el registro de la quebrada de Churro, comenzaron los disparos. O sea, los guerrilleros abrieron fuego, mataron 2 soldados de la compañía A en ese momento, y prácticamente impidieron que baje el resto de la sección esta del teniente Pérez, que continúe el rastrillo metro a metro. Y ahí es que de pronto 2 soldados de seguridad, de los que yo tenía ahí a mí cerca mío, me grita: mi capitán, aquí hay 2. ¿Eso fue arriba o adelante? Al medio. Aquí hay 2. ¿Qué pasó? Que estaban ellos controlando desde arriba, desde un lado la quebrada, de los farallones que tenía la quebrada, no con parallones, pero desde los costados de la quebrada, desde arriba controlando la quebrada, y vieron a 2 guerrilleros que
aprovechando un cañadoncito que había ahí, por ahí estaban subiendo. Dejaron que suban, ya estaban llegando ahí, quietos ahí. Pudieron escribirle en la nariz a cada uno, arriba de las manos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces lo sacaron a un lado, ahí me llamaron, fui dos, y veo a los dos. Y le digo, ¿usted quién es? Yo también soy el Che Guevara. Teníamos los unas copias que habían hecho de los dibujos de Bustos. Entonces saco y los miro, bueno, realmente parecía. Y teníamos también dos señales de identificación para él. Una era los lóbulos, esta parte de la salida que tenía aquí en la frente, y otra una cicatriz en la mano derecha. Entonces Bustos me hizo mano derecha y lo miro, bueno, parecía, pues no. Porque muchos nos habían alertado de que podía haber dobles. Que el papelón hubiera sido decir, este es el Che, y resulta que no era. Entonces. Muy bien, y el otro es el Simón Cuba, boliviano, sí, que era un dirigente minero. Muy bien, lo llevamos más atrás donde estaba mi radio, mi postemán, y ahí lo indiqué, bueno, que los amarren, quitaron los cinturones, todo, y amarraron pies y manos bajo un arbolito. Están esperando, ahí mientras, y ahí me dice, Che, me dice, capitán, porque los soldados, por mucho que uno tenga su nombre de guerra y que debían decirme flaco, me decían mi capitán, nomás en los, con los nervios. Mi capitán, porque los soldados lo llaman capitán, este capitán, sí, no llevábamos grado. Sí, le digo, soy capitán. Y es de los Rangers, sí, no los esperábamos por aquí. Me dice, bueno, pues estamos hace varios días ya. ¿No le parece una crueldad eso, tener a un hombre herido, amarrado? ¿Cuál es su herida? Aquí en mi pierna, me dice, en la pantorrilla. Había un ingreso del proyectil, pero se había quedado y no había sangre siquiera, no, no sangraba. Así le digo, tengo otros heridos más graves que usted. Le digo, ¿quiere que los cure? Me dice, soy médico. No, no, deje, vamos más, no tenemos con qué curarlos nosotros ahora. Bueno, pero ordené que les desaten las manos. Y me dice, ¿puedo tomar agua? Y tenía ahí su... A un lado de él estaban las cosas que le habían quitado, su mochila, su morral, su cinturón con la contemplora, todo. Tengo agua allá, me dice, se va a envenenar aquí, ¿no? Con las historias de Himmler, algunos de esos que cuando los capturaron se envenenaban. Y me dice, no, mejor, es que mi contemplora es como, es de la mía. Me dice, ¿puedo fumar? Tengo unos cigarrillos. Pongo mis cigarrillos. Que fumaba pacífico. Me dice, no, esos son rubios. Entonces, a mis soldados, ¿quién tiene Astoria? Yo tengo Astoria. Ah, hombre, Astoria, un cigarro negro. Mientras tanto, el Che, prisionero en la escuelita de la higuera junto a Willy, pasará la noche fuertemente custodiado. Es visitado por el capitán Gary Prado y por el coronel Andrés Selich, quien había llegado en el helicóptero a últimas horas de la tarde. Andrés Selich agrede al Che, quien herido y atado de manos, no responde a sus provocaciones. Al día siguiente, llega el comandante de la octava división, coronel Joaquín Centeno Anaya, quien interroga nuevamente al prisionero. También se hace presente el agente de la CIA, Félix Rodríguez, quien ocupó el otro asiento del helicóptero, dejando al coronel Arnaldo Saucedo, jefe de inteligencia militar boliviano en Valle Grande, obligado a ceder su asiento al agente de la CIA. Félix Rodríguez intenta interrogar al Che, quien le escupe en la cara y le responde que no habla con traidores. Posteriormente, sacan a los prisioneros afuera de la escuela, donde se toman las últimas fotos del Che y Willy con vida. En horas de la mañana, había llegado la orden de matar a Guevara. Ejecución que cumple Mario Terán, por instrucciones del alto mando militar a la cabeza de los generales René Barrientos, Alfredo Bando y Juan José Torres. En los combates de la quebrada del Yuro han muerto Pacho, Alberto Fernández Montes de Oca, cubano, quien herido fue dejado sin atención médica. Aniceto Reinaga, Antonio y Arturo, el chino Juan Pablo Chang,
Pese a estar indefenso, es llevado a la higuera y asesinado a mansalva, horas más tarde de la ejecución del Che y de Willy. Cuatro guerrilleros acampan al sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. El suboficial Mario Terán, quien ejecutó al Che, en la única entrevista que concedió el año 1972 al periodista italiano Roberto Savio, niega que el Che haya sido asesinado y miente, afirmando que el Che murió a causa de sus heridas. Justamente el juez americano, que lo envían como uno de los ejecutores del Che. ¿Qué quiere usted, aunque sea, aclarar al respecto? Al respecto, yo lo único que quisiera aclarar es que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre. Y ha sido para que haya llegado a morir. Pero entonces todas las personas de la guerra y también los americanos te dicen que él fue ejecutado. Y que usted fue uno de los ejecutores. ¿Qué opina usted? Lo único que le puedo decir es lo que cabalmente le he dicho, ¿no? Que él ha fallecido por falta de atención médica y desangramiento. Hay una entrevista que nos han dado, yo creo que usted la conozca, donde dicen que Che, cuando usted entró, le dijo: dispare bien, apunte bien, porque usted va a disparar un hombre. ¿Es cierto eso? No conozco. Como le digo, estaba bastante rendido, ¿no? En la caminata que había tenido en el día, a lo cual me encontraba descansando. Pero, ¿cuáles han sido sus relaciones con el Chente? Directamente. La misma versión es dada por el mayor Miguel Ayoroa, comandante de los Rangers en La Higuera. ¿Cómo fue la muerte de Che? Bueno, la versión que yo tengo es que él sufrió una hemorragia interna. No había médico porque se pensó evacuarlo en la noche o el mismo día de su captura, pero usted sabe que en la noche los helicópteros no tenían un lugar, una iluminación apropiada, las turbulencias propias de la hora no permitieron que regrese. Tal es así que incluso un soldado nuestro que se encontraba herido, tuvimos que perderlo por falta de movilidad para sacarlo a Valle Grande, donde ya existe un hospital más o menos bien montado. Al día siguiente ya habíamos perdido al comandante Guevara y al soldado que teníamos, creo que era el soldado La Fuente, que había fallecido también por a causa de sus heridas. Las fotografías publicadas posteriormente que muestran al Che con vida demuestran la falsedad de estas afirmaciones. Años después, el general Gary Prado aclara la verdad sobre la muerte del Che. ¿Él quería vivir? ¿Ah? ¿Él quería vivir? Claro que sí, a nadie se le atrae la muerte. Al día siguiente, en la madrugada, llegó el helicóptero con el coronel Centeno Anaya, el comandante de la división. Vino con él Félix Rodríguez, que era de la CIA, un cubano de lo peor. De lo peor, es un sinvergüenza. Bueno, y claro, él vino porque le había dicho al coronel Centeno que él podía identificarlo al Che para estar seguro de que era él, porque él lo conocía. En su vida lo había visto tampoco. Cuando llego ahí, ¿y dónde? Es que nunca me ha visto, no me conozco. No, yo no lo he visto, pero tengo toda la información. Ah, bueno. Porque, claro, Centeno quería tener la certeza de que era el Che. Bueno, la cosa es que él... Entonces todavía Centeno me dice, bueno, ¿y dónde ha sido el combate? Le digo, aquí a un par de kilómetros. Vamos, quiero ver la zona. Me dice, vamos, nos fuimos. Le dejamos al Che ahí con
oficial de custodia. Nos fuimos con Centeno con una patrulla, porque ya mi compañía ya había salido a buscar, ya, y la compañía de Torrelio venía desde Pucará también, habíamos combinado por radio para hacer una operación más amplia de registro en la zona, para ver si agarrábamos a lo que faltaba. Así que nos fuimos con el coronel Centeno y el mayor Ayoroa. Le expliqué, y él hizo un dibujo muy bonito, que en la primera edición, no sé si en la última edición también del libro está el dibujo, no me acuerdo. Un dibujo panorámico de todo, un dibujo Centeno muy hábil. Bueno, estuvo un rato ahí y dijo, bueno, me regreso porque tengo que esperar las instrucciones de la paz. Se volvieron con Ayoroa, le di una reacción para su seguridad, volvieron a la guerra. Y yo me quedé ahí todo el resto, hasta la una de la tarde más o menos, que ya nos encontramos con Torrelio. Hicimos el último registro, todavía lo encontramos después de un breve combate ahí, pequeña resistencia, lo encontramos a Niceto y al chino, un peruano era el chino. Murieron ahí y bueno, nos fuimos después ya a la higuera. Cuando ya estábamos llegando a la higuera, vino a Ayoroa a nuestro encuentro, la defendimos, la ejecutaban. La sorpresa, ¿no? Porque no esperaba eso, la verdad. Ahora, años después, en Madrid, en 77 en Madrid, me mandaron a mí como agregado militar. Y el general Obando vivía en Madrid, después de haber sido embajador, quedó ahí a vivir un tiempo. Y claro, yo lo visitaba y en fin, siempre teníamos muy buena relación con él. Y un día le pregunté, porque yo estaba con esa idea de ir escribiendo sobre este tema. Le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué la ejecución? Y me dijo, ahí tuvimos una reunión con René y con JJ. Y analizamos, dice, las distintas opciones. Dijimos, bueno, si lo juzgamos, primero el juicio va a ser un carnaval. Si el juicio de Bray, que era un personaje de poca monta, se había vuelto todo un circo en Camiri. Entonces, lo que hubiera sido el juicio a Che, ¿no es cierto? Hubiera sido todo un alboroto. Segundo, ¿dónde lo vamos a poner? Porque seguramente el juicio va a terminar con su condena a 30 años. No hay pena de muerte, entonces, 30 años. 30 años, ¿dónde? No había chonchocorro en esas épocas, ¿no? Las cárceles eran un chiste en este país. ¿Dónde lo ponemos a este? Porque va a haber intentos de liberarlo, seguramente. Va a ser un motivo de agitación permanente. Entonces, ¿qué queda? Mejor lo ejecutamos y digamos que murió en combate. Esa fue la... Por eso vino después esa información de que murió en combate, que no pudo sostenerse ante la evidencia de que la gente que lo vio caminando entrara a la guerra. El cadáver del Che y de los otros guerrilleros fueron trasladados en helicóptero en horas de la tarde del 9 de octubre a Valle Grande, en donde fueron exhibidos a la prensa y a la población en la lavandería de la morgue del Hospital Señor de Malta.
El rostro que tiene la mirada perdida y una sonrisa irónica es guardado para la eternidad por las cámaras de televisión y fotografía. El gobierno, por temor a ser descubierto en sus contradicciones, creada por la mentira difundida que el Che murió en combate, apresura la desaparición del cadáver. Pero para evitar dudas respecto a la identidad del guerrillero, instruye cortarle las manos para guardar los dedos que puedan demostrar a través de las huellas dactilares la identidad de Guevara. A altas horas de la noche, en un camión militar, se traslada el cadáver del Che cerca a la pista de aterrizaje y se lo lanza a una fosa común, junto a otros 6 cuerpos pertenecientes a los guerrilleros muertos en la quebrada del Yuro y la Higuera. Horas más tarde, llegan el hermano del Che, Roberto Guevara, y forenses argentinos para identificar el cadáver, pero ya no pueden ver los restos del guerrillero, por lo que los especialistas argentinos tendrán que trabajar con las huellas dactilares que obtienen de las manos amputadas. Los sobrevivientes, Moro, Pablito, Chapaco y Eustaquio, se dirigen hacia el Río Grande y en la zona de Cajones son abatidos por el ejército, que tiene la orden de no hacer prisioneros. Los otros 6 sobrevivientes, a la cabeza de Pombo y de Inti, tienen un encuentro en Naranjal, cerca de la Higuera, en donde eluden el cerco de toda una compañía de rangers, matando a 5 de ellos para después escapar en la madrugada. Días después, a 15 kilómetros de Mataral, es herido en la columna vertebral Ñato, quien, para no caer en manos de los militares, pide a sus compañeros que le quiten la vida. Los 5 sobrevivientes, luego de una larga marcha y eludiendo grandes obstáculos, logran evadir el cerco. Los 3 cubanos, Pombo, Benigno y Urbano, cruzan la frontera hacia Chile y llegan en febrero del año 1968 a La Habana, donde son recibidos con honores por Fidel Castro. El presidente Barrientos, que había enviado un regimiento de paracaidistas para detener el cruce de la frontera de los 3 guerrilleros, queda burlado en su intención de aniquilar a las guerrillas. Cuidado con la silla, que vienen los gusanos, no maten a Regi, y vámonos hermano. Ratatatata, se le perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas, ratatatata, se perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron. La victoria alcanzada por el ejército, que movilizó a miles de combatientes para encarar a 40 guerrilleros, perdió todo posible brillo por los actos de barbarie cometidos por la fuerza militar que asesinaba a prisioneros indefensos, mintiendo arteramente sobre las acciones de guerra, con una campaña sistemática de amedrentamiento contra los campesinos para, a través del temor, evitar que apoyen a la guerrilla. Cientos de víctimas inocentes fueron torturados y varios resultaron muertos, como Tomás Rosales, el peón de Ciro Algarañaz, quien fue torturado hasta morir, informándose luego a la prensa que se había suicidado ahorcándose en las celdas de la policía donde se hallaba detenido. Sobre el Che se dijo que había muerto en combate, cuando en realidad fue asesinado a sangre fría por orden del alto mando, al igual que Willy y Pablo Chang, dejándose morir desangrado a Pacho. Se asesinó de igual forma a los 4 guerrilleros que habían escapado del cerco en las primeras horas con dirección al Río Grande, así como se asesinó a Freddy Maimura y a Negro, sobrevivientes de la emboscada en Río Grande. Estas acciones contrastaban con la de los guerrilleros, que liberaban a los prisioneros, curaban a los heridos y pagaban escrupulosamente todo alimento o pertenencia tomada a los campesinos. Se mintió sobre la situación final del cadáver del Che, afirmando, sin ningún tipo de escrúpulos, que se lo había incinerado, cuando en realidad había sido enterrado como todos los guerrilleros en fosas comunes, sin ningún tipo de distintivo,
como a simple animales, pese a que los mandos militares y el propio Barrientos se proclamaban cristianos y enemigos del comunismo ateo. Las pertenencias de los guerrilleros y el dinero que portaban fueron repartidos como un botín de guerra entre los militares, quienes sin decoro se distribuyeron las pertenencias del Che y de los guerrilleros como trofeos privados y sin pudor alguno hicieron ostentación de ello. El diario del Che, celoso objeto cuidado por el ejército, fue robado de un local militar y subastado en Londres, debiendo el gobierno boliviano comprarlo posteriormente. Hay que hacer notar que las manos del Che en formol y una fotocopia del diario fueron enviadas a Fidel Castro por el mismo ministro del Interior de Barrientos, Antonio Arguedas, en el año 1967, y el diario fue publicado en la isla en el año 1968. Pese a que el año 1967 se había sentenciado a 30 años de cárcel a Ciro Bustos y Regis Debray, el año 1970 el general Juan José Torres, como presidente de la República, decreta la amnistía de Ciro Bustos, Regis Debray y del resto de los guerrilleros presos. La salida del país de Bustos y Debray de Camiri se realiza en medio de estrictas medidas de seguridad. Durante la década de los años 70, las dictaduras militares prohibieron que se hablara del Che, convirtiéndolo en un tabú. Será a partir de los años 80, con la restauración de la democracia, que la imagen del Che y sus obras comienzan a difundirse entre la población. En el año 1987, al celebrarse 20 años de la muerte del Che, la Confederación Universitaria Boliviana y estudiantes de varias partes del continente se trasladaron hasta La Higuera para rendir homenaje al mítico guerrillero. En esa oportunidad, se erigió el primer busto a Ernesto Guevara en el centro del caserío de La Higuera. Pese a que se vivía en un régimen democrático, grupos hostiles, alentados desde el Ministerio del Interior, bloquearon con piedras la ruta de acceso al caserío y durante los actos sobrevoló amenazadoramente una avioneta. El mismo 8 de octubre, un grupo de envalentonados militares que realizaban un desfile en la Plaza de Santa Cruz arrancaron por la fuerza un lienzo con la imagen del Che que la Federación Universitaria Local había colocado en el frontis de la universidad, rindiendo homenaje a la gesta del guerrillero cubano-argentino, produciéndose escenas vergonzosas de abuso y prepotencia militar que provocó el rechazo de las autoridades universitarias y la ciudadanía democrática que censuró las actitudes propias de los regímenes dictatoriales. El año 1993 se produce la primera y única visita del presidente Fidel Castro al país, el mismo que participó de los actos de posesión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 4 años después, un grupo de especialistas forenses y antropólogos cubanos y argentinos encuentran los restos del Che y 6 de sus compañeros en una fosa común en las cercanías del aeropuerto de Valle Grande. En fechas cercanas se produce el rescate de varios cuerpos de guerrilleros que estaban enterrados, sin tumbas. El año 1997, luego de 30 años, los cadáveres del Che y sus acompañantes retornan a Cuba, en donde son recibidos con honores militares. Posteriormente serán depositados en un mausoleo en la ciudad de Santa Clara, ciudad que había liberado el Che en la campaña de Sierra Maestra. En Bolivia, en los lugares donde estuvieron enterrados los cuerpos, se han construido memoriales y paseos que honran a los protagonistas de la gesta revolucionaria que fue sañudamente combatida por un chauvinismo rayante en la ignorancia en un país que se llama Bolivia, en honor a un extranjero, Bolívar, y cuya capital se llama Sucre, en honor a otro extranjero, extranjeros que lucharon por una América sin fronteras ni límites artificiales.
Con la victoria del presidente Evo Morales, la visión oficial de las guerrillas del Che en Bolivia cambia sustancialmente, siendo el Che considerado precursor del movimiento de liberación del país. A más de 40 años de su muerte, el Che llegó al poder. Un retrato suyo, elaborado con hojas de coca, adorna el despacho presidencial. Y los soldados del ejército, que lo asesinó años atrás, hoy saludan con su grito de guerra: patria o muerte, venceremos. El Che, con el tiempo, se convirtió en un ícono de la justicia, de la ética, de la firmeza y de la consecuencia con una dimensión universal. De sus verdugos, pocos son los que se acuerdan. El general René Barrientos encontró la muerte horriblemente en un accidente aéreo el año 1969 en Arque, un poblado del Valle Cochabambino. El helicóptero en que viajaba se estrelló, incendiándose. Por ironías de la historia, en ese mismo helicóptero se había trasladado el cuerpo a un tibio del Che de la Higuera Valle Grande un año y medio antes. El nombre de Barrientos pasó a la historia como el que ordenó la masacre de los mineros en Huanuni y siglo XX, la masacre de San Juan. Inti Peredo, quien evadió el cerco militar junto a cuatro de sus compañeros, murió asesinado en una casa de seguridad en La Paz el año 1969, mientras preparaba el retorno a la guerrilla en Teoponte. Los restos del Inti descansan en una hacienda familiar en San Ramón, en la propiedad La Perla. Sobre su tumba está escrito el grito de guerra que marcó su vida: victoria o muerte. El general Obando Candia, luego de derrocar al presidente Adolfo Siles, duró poco tiempo en el poder y marchó al exilio, luego de perder a un hijo en un accidente de aviación. En su breve paso por la presidencia, tuvo que enfrentar a la guerrilla de Teoponte. El guerrillero Harry Villegas Pombo, al llegar a Cuba, fue reincorporado al ejército, en donde ascendió hasta el grado de general, destacándose por sus misiones internacionalistas en Angola. Fue distinguido como héroe de la República. Daniel Alarcón, benigno, llegó a ascender al grado de coronel del ejército cubano, desertando el año 2006 a Francia, en donde, con el apoyo de Regis Debray, escribió un libro en contra de la Revolución Cubana. Darío David Adriásola, uno de los cinco sobrevivientes de la guerrilla, murió en La Paz el año 1969 en un atraco destinado a recaudar fondos para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Urbano Tamayo Sánchez, es coronel del ejército de Cuba, participó de otras acciones internacionalistas. El coronel Joaquín Centeno Anaya, comandante de la octava división, y quien transmitió la orden de asesinar al Che Guevara, murió a su vez asesinado en Francia el año 1973, mientras cumplía las funciones de embajador. No se sabe si por órdenes del dictador Banzer o por un comando del ELN. El coronel de policías, Roberto Quintanilla, jefe de inteligencia del gobierno, quien profanó el cadáver del Che cortándole las manos, murió en Hamburgo, donde se desempeñaba como cónsul general a manos de la militante del ELN, Mónica Erdi, la misma que años después, en la dictadura del coronel Hugo Banzer, fue asesinada sin que hasta la fecha se entregue su cuerpo. El general Juan José Torres, quien había sido parte del conciábulo que decidió el asesinato del Che, murió acribillado en Buenos Aires el año 1976 por un comando de la extrema derecha. Se supone que con el visto bueno del régimen del coronel Banzer. El capitán Faustino Ricotoro, militar que dirigía la compañía Trinidad, fue acusado de narcotráfico en los Estados Unidos y actualmente el gobierno boliviano lo investiga por su participación en el golpe de Luis García Mesa. El capitán Mario Vargas Salinas, quien autorizó el asesinato a mansalva de Freddy Maimura, fue sindicado de estar vinculado al narcotráfico después de encontrarse filmaciones del militar con Roberto Suárez, el rey del cartel de la droga. El León de Masicurí, como algunos lo llamaban, quien se ufanaba de haber matado a una mujer de la columna emboscada en Río Grande, pasó sin pena ni gloria por las filas del ejército.
Honorato Rojas, campesino, quien invitó a comer a los guerrilleros antes de guiarlos a la muerte, fue premiado por el gobierno de Barrientos con una casa cerca de Montero. Fue ejecutado por un comando del ELN en 1969 bajo el cargo de traidor. El capitán Gary Prado, uno de los pocos militares que se comportó de manera decorosa con los guerrilleros detenidos, pese a una bala disparada por accidente que lo dejó paralítico, llegó al grado de general, ocupando diferentes cargos civiles y militares, siendo autor del libro más serio escrito desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas Bolivianas sobre las guerrillas del año 1967. El coronel Andrés Celis Chop, quien golpeó al Che estando este prisionero y herido, murió a causa de una brutal golpiza ordenada por el presidente Hugo Banzer Suárez el año 1973. Regis Debray, luego de una conducta zigzagueante, luego de ser liberado el año 1970 en Camiri, fue paulatinamente abandonando sus ideas revolucionarias, pasando a posiciones conservadoras. Hoy es un personaje anodino, al que se lo considera autor de la delación del Che en Bolivia. Ciro Bustos, luego de recuperar su libertad en 1970, viajó al exilio a Chile, luego a la Argentina y finalmente a Suecia, donde trabajó como obrero portuario, hasta jubilarse. Cuestionado por haber dibujado los rostros de los guerrilleros y planos indicando las posiciones guerrilleras, fue estigmatizado como traidor, acusación de la que se defendió en un libro autobiográfico, El Che quiere verte. En Bolivia quedan cada vez menos sobrevivientes de esta gesta épica, incomprendida para la estrecha mentalidad chauvinista de las fuerzas que los combatieron. Los que ayer le cerraron las puertas o los delataron en días de terror. Ellos o sus descendientes testimonian que los guerrilleros eran buenos, que no agredían al campesino y que fueron bien tratados. El mito del Che hace que cada vez sean menos confiables las declaraciones de los circunstanciales testigos, quienes sostienen haber dado de comer al Che, que lo hospedaron en su casa, que les compraron alimentos, que lo guiaron. Existen mujeres que dicen que el Che se enamoró de ellas, y circulan versiones de hijos que habría dejado el Che en los pueblos de su recorrido. Casi todas estas son mentiras, exageraciones o tergiversaciones de los que quieren usufructuar de una leyenda. Hoy mismo, La Higuera se ha convertido en un centro de utilización comercial de la imagen del Che y una fuente de ingresos provenientes de los turistas que quieren conocer los espacios por donde anduvo el comandante Guevara en sus últimos días. Sin embargo, quedan los lugares que durante casi un año fueron escenario del movimiento guerrillero. La mayoría de las casas y ranchos han sido destruidos por el tiempo, por la inclemente naturaleza o por la irresponsable mano del hombre. Pero pese a ello, aún se pueden visitar los lugares más importantes que siguió la ruta del Che en Bolivia.
Hoy, 45 años después, los ideales por los que luchó la guerrilla son cada vez más aceptados por su validez universal. Como lo señalara anticipadamente el propio Ernesto Guevara en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1964. Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Y así ha ocurrido casi siempre, cuando la razón moral la tenían los vencedores. Pero suele suceder que cuando la razón moral la tienen los vencidos, el tiempo inexorablemente hace justicia. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí camino y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida...